Be muted unless you're speaking. Okay, thank you, Marco. And uh, it will be recorded, and it will be also a live stream on the um, Facebook. Uh, we will uh, give the go uh, around uh, one p.m. when we start the conference with the introduction of uh, MEP Michel Rivasi. So, uh, as uh, Marco said, when you don't have the, um, the floor, please mute yourself. And um, the more duration will be done uh, by MEP Michel Rivasi and uh, Elena Vidalic. So, for each panel, it's uh, Michel Rivasi who's going to introduce the panel and invite uh, every speaker to take the floor. Uh She's gonna present you and invite you to take the floor for ten minutes maximum, and then every panel gonna finish with a session of a q and A. Uh, and for this, it will be Elena Videlic who gonna animate uh, the Q and A session. For this, she will uh, bring the question in the Q and A uh, box. And uh, who has uh, the most support? And she will read it and invite one particular speaker to take the floor. Um, yes, so if you have a technical issue, please don't hesitate to contact Marco via the chat uh, or another logistical question, you can contact me via the chat or on my mobile phone. So I think I gave you everything. Um, I also sent you yesterday the timing. If you want, I can uh, repeat it here for you. So the panel one will start at uh, 1.20 uh, with uh, Frederic Ash. Sorry, I'm going to check just with Michel Rivasi. Um uh, sorry Marco uh, yes go Michelle tried to connect um, it is asking a number of the meeting. Uh, the number of the meeting. Uh, well, it should actually let. Uh, let me resend her an invite on on her email. She'll receive a link. Uh, so I'll, I'll okay. resend an invite immediately now. Just okay, kidding. let's do that. Uh, il dit il va, Je vais te un lien parce que pas normal. Um, in the meantime, could, we, uh, could you do a, a check uh, of the sound of Frederick Ash, who just arrived, Marco? Okay, uh, can you just please repeat? Just give me a quick second. Okay, can I do a check of uh, who, Frederick? Okay, for, could I ask you, Frederick, just for a quick sound check in terms of the microphone? And okay, excellent. Is it okay? Can you hear me well? I can hear you perfectly and I can also see. You. Excellent. Okay. Just a quick note uh, I know I already mentioned to other panelists when you're not speaking during the sessions, just if you can please mute yourself, just because the session is recorded, so we can actually record the speakers. Perfect. Thank you. Hello. 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 Good afternoon. Hi. Yeah, I am confused with the time. I think the uh the time difference is six hours, right? Uh, indeed. Uh, between Vietnam, we're starting at thirteen hundred CET, so at one o'clock. In about two minutes. You are what? Oh, so it, now it, we are reach six p.m. in one minute. August. so it is a five hours thin five hour difference indeed indeed and uh, we're, we're kicking off we're still in the practice session mode so at the moment we're not live to our audience but yes. this is just yeah. a quick uh, technical check just to make sure that your microphone is working and also yeah. that the camera is working and all is working well as i see yeah uh, just a couple of notes if you may have any technical difficulties feel free to reach out to me in the chat box uh, yeah. Under the right street, mm -hmm. and uh, one additional thing to keep in mind uh, when you're not speaking, if you can mute your microphone, just because mm -hmm. the session is recorded, so we can record. Uh, the Yes. Uh, the... Okay. Yeah. Sure. Yeah. Okay. So we are, you are now one p.m. So my uh, so the meeting will start in uh, in a uh, couple of moments oh yeah okay okay i'm a bit confused sorry thank you okay I'm, I'm ready no problems no worries okay and the presentation because i have a presentation so i i share in, in my screen or, or, or you show from your side indeed okay. uh, if you can do it quick... so we have uh, still uh, one oh. minute we have uh, checked all the speakers uh, son. We're still missing uh, Max Sadler, but um, he's familiar with Zoom and he's coming a bit later. So we have uh, Michel we who's going to moderate um, this event uh, with uh, Elena Vitalik. She's going to introduce um, the conference in uh, one minute. Uh, We're going to give you all the to go so when you don't speak, please mute yourself. We're gonna be in live on Facebook. Um, you you will be invited. So uh, sorry, Marco. So yeah, we're gonna put uh, maybe an image of uh, the conference now as the main um image of the, on the screen. Ok, uh, just to check. Basically, shall we do a quick check of the MEP Rivasi as well? Yeah, uh, Michel, est-ce qu'on peut vite checker ton son? Uh, oui, voilà. Mais bonjour tout le monde. Merci d'être là, de participer à ce webinaire sur les solutions basées sur la nature. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien, on te voit bien. Bon. Super. Marco, I need a second link for listening with a second device. Um, Excellent. So, And Marco, well, yes. If I share my screen, does it work? Do you see my screen? Uh, indeed, indeed. Uh, it works perfectly. So, okay, I think we're good to go. Uh, what, what I'm going to do now is I'm going to start the webinar. We go from practice session into real mode. And I'll also activate the Facebook live stream once we go into this live mode from the webinar. So I think if everyone's prepared, shall we kick off? Yeah. Okay. We are ready. <laughs> Thank you very much. Let's kick off then. So we're now live, and the attendees are slowly now rolling in. So I leave the floor to you. i'll share the image as well in the meantime. on peut commencer. marco, on peut commencer. Bonjour. Let's go. Yes. Mais bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce webinaire sur. Uh... À, este webinar sobre las soluciones basadas en la naturaleza, cómo evitar el encapamiento de tierras en nombre de la biodiversidad. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a más de 150 participantes que están con nosotros y estamos también en directo por Facebook y vamos a poder ver eh, los videos que estarán disponibles en la página de los organizadores. El año pasado hicimos una conferencia sobre la biodiversidad de los pueblos indígenas y las recomendaciones se incluyeron. En el informe que se votó la semana pasada sobre la biodiversidad, que se votó en la comisión en plenaria, y prácticamente todo lo que propusimos pasó a la plenaria. Hoy nos vamos a enfocar en las soluciones basadas en la naturaleza. Este es un concepto que se utiliza cada vez más, se utiliza desde el 2009 en el marco de negociaciones climáticas de la ONU, comenzó eh, a introducirse gracias a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La definición que se dio fueron acciones que tienen por objetivo proteger y administrar de manera sostenible los ecosistemas naturales y modificar de las, los recursos de manera tal que se puedan gestionar los recursos de la mejor manera en términos de bienestar humano y natural. Como saben, en vísperas de la COP 15 de que es la Convención sobre Diversidad Biológica y la Conferencia sobre el, eh, el cambio climático, que es la COP 26, el objetivo de este evento es el de detallar preocupaciones de la sociedad civil relacionadas con el uso específico de soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo en lo que tiene que ver con comp la compensación de emisiones de carbón y de biodiversidad. Estas medidas pueden tener consecuencias medioambientales, pero también sociales, y queremos eh, sumarnos a la lucha mundial contra el cambio climático. Es por eso que para nosotros es muy importante organizar este seminario web. porque el primer panel, que son las soluciones basadas en la naturaleza, compensación y la financiarización, que está en juego, es el que vamos a escuchar al principio. El segundo va a tener que ver con la financiarización de la naturaleza y su impacto en las comunidades locales y los pueblos indígenas. Y luego vamos a ver el panel 3, las soluciones basadas en la naturaleza, continuarán el status quo. Y el panel 4, por último va a tratar sobre cómo la UE puede prevenir el acaparamiento de tierras y las violaciones de los derechos humanos vinculadas a las soluciones basadas en la naturaleza. Es por eso que este es un desafío muy importante para nosotros. Y estas soluciones basadas en la naturaleza no deberían eh, tener una influencia en la compensación. Es decir, que los países ricos no deberían aumentar más los las gases de efecto invernadero y luego compensarlo eh, económicamente eh, para los países del sur del mundo. Porque estamos hablando de derechos humanos y las primeras víctimas de este comportamiento serían las poblaciones indígenas y las comunidades locales, por lo cual esto es muy importante de tener en cuenta. Y luego, teniendo en cuenta la COP15 y la COP25, necesitamos un cuadro normativo que sea transparente sobre la utilización de soluciones basadas en la naturaleza contra el cambio climático y hay que entender cómo la convención sobre la diversidad el convenio sobre la diversidad biológica puede afectar a la sociedad civil. Saben que se habla mucho sobre el colonialismo verde que es algo que hay que abordar, y también el hecho de eh, los la, la, la gestión no inclusiva de recursos. Eso es lo que vamos a abordar en los distintos paneles. Así que me gustaría, primero que nada, agradecerles a todos los diputados y diputadas europeos, como la señora Rodríguez Graham, eh, Soraya Rodríguez Ramos, que está presente aquí, y también mi amiga Marta Abela, que representa a los socialdemócratas. Que van a intervenir, así como los coorganizadores que son las ONG DOSIP, FERN y Transparency International. La interpretación va uh, a estar disponible en inglés, francés, español y ruso, y pueden encontrar la opción para activarla abajo en la pantalla a la derecha. Vamos a tener entonces distintos paneles que voy a ir presentando y vamos a tener la posibilidad de responder a preguntas del público mediante el, el, la parte de preguntas y respuestas. Pueden también votar por la pregunta que más les guste y voy a tener el placer de comoderar esta sesión con Elena Sadid de Transparency International. Y luego a las 3 de la tarde vamos a tener una pausa de café. Y va, durante ese momento va a haber un video que les vamos a mostrar. Voy a presentar entonces al primer panel. Entonces es el de qué son las soluciones basadas en la naturaleza, la compensación y la financiarización. Le voy a pedir a cada orador que me dé la definición. Eh, y la solución que le dan a estas es, eh, soluciones basadas en la naturaleza. Yo les di la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero me gustaría saber cuál es la definición que ustedes le dan a este concepto, porque es un, conce un concepto que puede eh, desviarse completamente de los objetivos que se han fijado al inicio. Y por supuesto... En cuanto a este primer panel que va a comenzar, me gustaría presentarles a Frederic Ash, que es cofundador y director ejecutivo del Observatorio de Finanzas Verdes. Va a responder va a respond responde entonces a los verdes del Parlamento Europeo y mm, va a hablar sobre el derecho a destruir la naturaleza, por lo cual su intervención es muy interesante. Luego va a hablar Alan Freshet, que es director de Análisis Estratégico e Iniciativa de Participación Global. Mis colegas, podría ser la señora Soraya Rodríguez Ramos. ¿Hasta ahí? Sí. Bien, entonces te doy la palabra, Soraya. Y rápidamente me gustaría saber cuál es tu motivación para participar en este webinar, porque nosotras hemos trabajado juntas en lo que tiene que ver con la biodiversidad y el informe ha sido muy ambicio ambicioso, así que me alegra mucho que estés aquí porque todos los temas que hemos abordado en ese informe han sido sumamente votados por los diputados europeos y me parece que esta es una buena señal en lo que tiene que ver con la salvaguarda de la biodiversidad. para eh, y, 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 y perjudiquemos a poblaciones locales a poblaciones indígenas a la hora de querer poner en marcha estos proyectos. no mm, voy a extenderme mucho más pero solo citar como también citábamos en un informe del que yo fui reporter y que eh, mi colega rabasi también trabajó mucho y apoyó muchísimo el informe sobre efectos del cambio climático en los derechos humanos y el papel de los defensores medioambientales al respecto, como efectivamente el acaparamiento de tierras, que ya es un problema muy importante en, en, en países terceros, puede verse incrementado también por eh, di, di, de, diferentes proyectos que al amparo de este sombrero de soluciones basadas en la naturaleza, produzcan una acumulación de tierra, una acumulación de recursos, vulneran el derecho de consultas de las poblaciones locales. Por todo ello, y finalizo, eh, creo que este evento y esta discusión que hoy se produce aquí tiene un enorme valor y tiene un enorme valor también para los distintos enfoques y, y, y eh, eh, informes que tenemos ahora encima de la mesa en el Parlamento. Muchísimas gracias. Merci, uh, es Muchas que gracias, es... Soraya. ¿Vamos a tener una introducción? No, bien, entonces va a haber una conclusión más tarde. Vamos a pasar al primer panel de las en, soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, dijimos, hablamos de cuáles son los desafíos, qué es la financiarización también. Y la compensación. Vamos a pasar entonces a Frederick Ash. Dijimos entonces que necesitamos dar una definición clara de qué son las soluciones basadas en la naturaleza, de la compensación, de la financiarización. ¿Qué es todo esto? Y que entonces vamos a escuchar lo que opina el señor Frederick Ash. Muchas gracias Michelle por invitarme. Voy a intentar compartir la pantalla. Funciona, la ven? Sí. Las soluciones basadas en la naturaleza son uno de estos términos que hemos escuchado en los últimos años que no están tan bien eh, definidas, incluso con los enfoques de las soluciones, eh, de otras soluciones que se. Sí, eh, enfocan sobre todo en evitar que se pierda biodiversidad. Entonces, ¿qué son? Según la um, Comisión Europea, estas soluciones están inspiradas y respaldadas por la naturaleza, son rentables, al mismo tiempo proporcionan beneficios medioambientales, sociales y económicos y ayudan a construir resiliencia. Si esto les queda claro, son mucho más inte inteligentes que yo. Vemos que... Eh, Muchas veces estas soluciones se ven afectadas por la agroindustria, se habla de ellas también en ellas y en, y en otras industrias, pero aquí lo importante es, eh, como hablábamos antes, hay compensación, hay financiarización. Y la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el 2020 ha sido un poco diferente. Entonces, no hay dudas de que la compensación es parte de las normas de las eh, soluciones basadas en la naturaleza, también es parte de la definición de la Comisión Europea, así como lo han dicho mis colegas anteri anteriormente. Ahora, ¿qué es la compensación y por qué genera problemas? Primero que nada, aquí se está dando un valor monetario a la naturaleza. Se la vuelve a concebir como un servicio que beneficia a los humanos, y todo lo que no beneficia directamente a los humanos se considera inútil, inútil y por lo tanto no se considera necesario preservarlo. Entonces, esto es interesante porque en realidad lo que se ha demostrado es que lo que se mide no es la naturaleza, sino algunos servicios selectivos, mientras que el resto se ignora de manera voluntaria. Por ejemplo, aquí podemos ver que los servicios de pesca recreativos se consideran eh, correctos. Y que esto um, solo se, el impacto solo se mide en, en el impacto que genera la pérdida de días en los que se pueda pescar y no se considera el impacto que puede tener la pesca sobre la flora y la fauna. Los, entonces estos conceptos que se le, que se ha, de los que se ha hablado en la naturaleza son muy subjetivos y por supuesto, por ejemplo, se preguntan cosas como uno cuánto estaría dispuesto a pagar para poder pescar. Como resultado, los valores que surgen de estas soluciones basadas en la naturaleza no protegen a la naturaleza. Esto entonces no representa proteger a la naturaleza, no se puede proteger a la naturaleza de este modo. Y me gustaría hacerles una pregunta. La Comisión Europea evalúa el valor de la naturaleza en la Unión Europea en dos mil, 234 mil millones de euros. Entonces, ¿qué significa esto? Porque nosotros en realidad no podemos vivir sin naturaleza. Y además... Este número representa más o menos un mes de ganancias para el sector del petróleo y el gas. Entonces, esta, ¿este número va a ayudar a proteger a la biodiversidad o, por el contrario, va a facilitar su destrucción? Y es importante también distinguir y aclarar otras cuestiones. Necesitamos medir el impacto sobre nuestros ecosistemas de manera física. El problema es medirlo en de manera monetaria porque no es una medición física y tampoco es eh, tiene que ver con el modo en el que se comporta la naturaleza. Lo segundo que de lo que hablamos antes tenía que ver con la compensación que y aquí hablamos de restaurar algunos hábitats o, por ejemplo, de eh, ofrecer soluciones monetarias cuando se le realiza un mal a la naturaleza o se destruye una cierta área natural. Por ejemplo, imaginemos que queremos construir un aeropuerto en el sur de España, en un hábitat. Se podría eh, fundar, entonces, si una empresa quiere hacerlo, podría eh, financiar. Podría financiar un área de Grecia en la que eh, ayude a los murciélagos, si bien sabemos que, aunque ayuden a esos murciélagos de Grecia, no quiere decir que vayan a estar recuperando los flamencos que pueden haber, eh, a los que pueden haber destruido en España con la construcción del aeropuerto. Aquí nuevamente volvemos a ver que falta una distinción. La restauración de la que hablamos por ejemplo, en materia agroforestal, no se compensa mediante este tipo de compensación. Aquí lo que se está haciendo es permitir que haya una destrucción en un lugar compensándola en otro, por lo cual no tiene sentido este enfoque. E incluso tiene menos sentido cuando permite compensar la destrucción de un ecosistema restaurando otro ecosistema en otro lugar. Y por supuesto, esta falta de integridad medioambiental se refleja en áreas, por ejemplo, en las que se trabaja con eh, en industrias extractivas. Se han publicado 27 estudios por la, que los ha publicado la Comisión Europea y muestra que hay 87% de proyectos de compensación que han fallado en eh, compensar por las, que en realidad, o, o por las emisiones que habían generado o por los ecosistemas que habían destruido. Entonces, la mayoría de los proyectos de restauración han fallado. Más allá de la falla ambiental, muchos proyectos estatales se han visto asociados con... Eh, asesinatos, con acaparamiento de tierras, incluso con eh, otras, otras acciones que han afectado a la población, sobre todo de los países en vía de desarrollo. y aquí el problema es que eh, se pone todo en el mismo, en, al mismo nivel y en realidad cuando se pone la, los, la violación de los derechos humanos y las violaciones del medio ambiente al mismo nivel, la compensación parece ser un camino fácil. El rol aquí de los políticos, entonces, es abordar el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad solo eh, de manera tal que no afecte ciertos eh, intereses privados. Pero aquí hay otra cosa que tenemos que considerar. Hay muchos muchos intereses en riesgo cuando hablamos de las soluciones basadas en la naturaleza. El sector financiero está considerando la naturaleza como un, como un activo más. Y según lo que ha dicho el Foro Económico Mundial, el, al destruir la biodiversidad de la naturaleza se pierden unos 10 mil millones de dólares eh, para... Para el sector eh, privado. Entonces, básicamente, la naturaleza parece tener que eh, ser rentable para que a alguien le interese, pero también sabemos al mismo tiempo que eh, la destrucción de la biodiversidad y la naturaleza no sufre la imposición de impuestos. Entonces, estas soluciones basadas en la naturaleza están comenzando a considerarse como eh, unas finanzas sostenibles y aquí sabemos que estamos perdiendo muchísimo dinero en Europa. Imaginemos, por ejemplo, si hablamos del de crecimiento exponencial de ciertos proyectos que podrían permitir un crecimiento y un desarrollo humano mucho más grande y también de la naturaleza. Y quiero que también tengan en cuenta que la, las finanzas privadas no, vienen, no son gratis. Eh, cuando hablamos de la naturaleza. Siempre hay presiones que hacen creer, más allá de la integridad medioambiental, que la conservación de la naturaleza tiene que ser rentable. Entonces, por todas estas razones mencionadas, diría que la compensación en realidad es parte del problema, no de la solución. Y por lo tanto, la industria agroforestal y otras actividades relacionadas, nunca se deberían considerar ni financiar como si fueran de compensación, porque ese no es el caso. Pero la compensación está sumamente implícita en las soluciones basadas en la naturaleza ahora, e incluso es parte de la, de la definición de la Comisión Europea. Creemos que tiene que estar incluida esta compensación. Pero ahora preferimos referirnos más y específicamente a otras actividades que pueden ser mejores. La solución entonces es volver a, a enfocarnos y a priorizar evitar destruir la naturaleza y tendríamos que dejar de tener estos objetivos o estos créditos de carbono de bajo costo, etc porque estos objetivos de emisión de gases hace, hacen que la rendición de cuentas no exista y muchas veces hace creer que si no se alcanza ese objetivo se pueden tomar otras medidas, porque de lo contrario eh, todo es mucho más barato. Muchas gracias. Muchas gracias, Frederic por esta intervención. Usted dijo algo que es muy importante, que es que la compensación hace que se pierda esta responsabilización y me parece que esto es algo sobre lo que hay que insistir. En mi informe no hablé de sociedades empresas basadas en la naturaleza, pero creo que tenemos que empezar a hacerlo. Ahora le voy a pasar la palabra a Alain Frechet, que es director de análisis estratégico e iniciativa de participación global de Rights and Resources Initiative. Muchas gracias, señora Ribasi. ¿sí? Voy a hablar en inglés. Voy a hablar en nombre de la Iniciativa de Derechos y Recursos que se ocupa de proteger los derechos a la Tierra, al todo el mundo. Así que voy a hablar sobre las soluciones basadas en la naturaleza desde esa perspectiva. Estas soluciones en general... Natalie, las definen Natalie Sedan y sus colegas como los desafíos que surgen del trabajo con la naturaleza. Sobre todo se necesita una gran cantidad de acciones para retener y, y gestionar de manera sostenible los distintos climas y distintas. Eh, distintos hábitats en base a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Cuando hablamos de la parte cultural, muchas veces eh, las soluciones basadas en la naturaleza deberían permitir la transformación efic eficaz del de medio ambiente y el desarrollo de las poblaciones. Pero en realidad esto en general suele derivar en... Eh, Estrategias de, 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 de empeoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. Ejemplos, por ejemplo, son la, el aumento de la solicitud de compensación de emisiones de, efecto, de gases de efecto eh, invernadero, la, la compensación por la pérdida de biodiversidad y las eh, implicaciones culturales y sociales derivadas del acaparamiento de tierra y otros. Teniendo en cuenta de que no hay políticas robustas e intervenciones de Estados globus, robustas para impedir esto, las, se necesitan economías soste, eh, circulares y otras soluciones para dejar en claro que hay que. Eh, que, que esta forma de gestionar puede seguir, en realidad va a seguir exacerbando las diferencias que hay entre distintos países. Entonces, ¿qué es lo que hay en riesgo? Se habla aquí de los descendientes de comunidades eh, indígenas, locales y, afro y afroamericanas, pero en realidad eh, que son las que más territorios tienen en el mundo, pero las que solo se les, reco se les ha reconocido el 10% de las áreas del mundo. de los más efectivos soluciones a la disposición. Primero, legalmente, por comunidades que tienen bajas cuotas de deforestación y están mejor protegidas y apoyan, tienen más biodiversidad, creando más beneficio para más personas en el mundo. En la visión de la biodiversidad, los pueblos indígenas de las zonas locales tienen aquí un papel fundamental en la conservación para la naturaleza y la biodiversidad del mundo. Y el éxito se basa en este trabajo de apoyar en la base. Hay unos retos. Las comunidades indígenas, los afrocedentes y las mujeres continúan sufriendo violencia y criminalización, así como los defensores de derechos humanos. Y los planes de cooperación también sufren con riesgos de todo tipo y en las formas de vida de ellos también entre 1,6 y 1,8 miles de millones, lo cual es una gran cantidad y podría ser efectivo por planes para proteger el 30% del planeta hasta el año 2030, potencialmente exponiéndoles a abusos y a evicciones que supondrán un reto para las consolaciones y las acciones en todo el mundo. Menos 1% de los costes de arrelojamiento además de estos balances de conservación. También sabemos que muchísimas personas viven, viviendo en las zonas forestales eh, dependen de estos planteamientos energéticos basándonos en este tipo de actividades con los beneficios necesarios para las contribuciones que nos pueden llevar a Iniciativas sostenibles. Las condiciones y la emisión de la deforestación y la degradación no son mucho mejores. El análisis de 31 países conducido por IRRI y desde el ámbito académico, muestran que únicamente tres países eh, están trabajando efectivamente en la línea de la reducción de emisiones. De los cinco, de la, de la mitad de estos países, vemos que esto, esto se reconoce pacíficamente con riesgo de captura por parte de otros. También solamente cinco de estos países han desarrollado estas operaciones. Dicho ampliamente, no ha sido una prioridad. Y tampoco en el ámbito de las financiaciones. En un reciente estudio, por la Fundación Rainforest, de menos de 1% de la financiación de la última década ha ido a apoyar a los indígenas y comunes locales y sus iniciativas. Y a asegurar. Sus derechos eh, a las tierras. Pero sigue habiendo motivos para el activismo. Desde el punto de vista científico, está claro, podemos cambiar las cosas acabando con actividades que de forma eh, directa o indirecta influyen en esto. Para eso, primero, tenemos que proteger la soberanía y la dignidad de las comunidades locales y de los indígenas y los valores que tienen. En segundo lugar, parte de los países han legislado que podrían facilitar ese tipo de reconocimiento de los derechos de tenencia de tierras. Y tenemos los instrumentos que catalizan esas oportunidades y las acciones pertinentes. En tercer lugar... También apoyo para la conservación y desarrollo sostenible y su acción con una coordinación de donantes y el apoyo para la autodeterminación en esta metáfora para quienes necesitan sus derechos. En cuarto lugar, la mayor parte de las compañías e inversores detrás de esto son conscientes de los riesgos que supone la inseguridad en la tenencia de las tierras. Y se trata de identificar los riesgos para ver cómo luchar contra estos riesgos emergentes. En primer lugar, los estándares para apoyar eh, eh, esto en el contexto de la, de la biodiversidad y las acciones, las inversiones, y asegurar que las acciones futuras sean efectivas y transparentes, que es algo también muy importante. Y en último lugar, los deberentes de tierras o de derechos se movilizan para poder actuar eh, en ámbitos nacionales y nacionales en favor de sus derechos, haciendo también responsables a quienes lo son para este tipo de acciones. Todo eso nos muestra un abanico de un de, de, de cuestiones que nos dan la esperanza de que quizá en el futuro pueda haber un cierto, una cierta esperanza. Muchísimas gracias por estas indicaciones tan eh, exactas, señor Frechet. Ahora le vamos a pasar a la palabra a, a nuestro participante de FER. Muchas gracias, María Ansch. Gracias también a Marta Arabella, a todos los demás. Gracias por invitar aquí a las eh, organizaciones indígenas y a las ONGs. Creo que hemos escuchado una excelente introducción. Se trata, evidentemente, de eh, impulsar un concepto que todavía es un poco borroso y que puede llevarnos eh, a, a entender que tenemos que trabajar más en esta línea para eh, las cuestiones eh, medioambientales. Y, y se trata también de ver cómo se han definido esas soluciones, y si las soluciones locales finalmente serán, quedarán acaparadas, eh, eh, sufriar este acaparamiento de tierras, si se trata finalmente de, de maniobras divergentes. Y finalmente está claro que tenemos que al final que coger el toro por los cuernos, como se dice, eh, e intentar solucionar eh, esto de forma más específica. Y ha quedado perfectamente claro lo que han dicho mis eh, predecesores. Hay que, por ejemplo, el tema de los bosques, un tema fundamental, donde vemos también eh, este tema de la criminalización y estos partenarios voluntarios son muy importantes también esas acciones de forma que tenemos que intentar también gracias a las iniciativas del Parlamento Europeo intentar buscar soluciones claras basadas en la naturaleza que permitan la protección de los derechos también de las poblaciones locales y que no sea finalmente una excusa para eh, otro tipo de, eh, de actividades que nada tienen que ver con lo que nos ocupa de forma que muchísimas gracias una vez más por habernos invitado y gracias también a todos los expertos que participan en esta mesa redonda, en este panel muchas gracias gracias Marianos. no sé cómo podemos hablar con eso si no asociamos a todas las ONGs porque está claro que la solución no la vamos a encontrar solos, ni mucho menos vamos a encontrarla juntos y, y como el, el último panel, la última reunión organización, nos, eh, tenemos aquí personas eh, con mucho conocimiento sobre el tema, eh, por eso es importante que todos nos escuchemos unos a los otros, y de esa forma podamos enfocar mucho mejor esas soluciones fundadas sobre la naturaleza. Pero si las dejamos tal cual, efectivamente será la fuente de derivas que ya no vamos a poder controlar. De forma que le doy ahora la palabra a Joan Carolín, que representa al Grupo Mayor de los pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible. Joan Carlin, adelante. Muchas gracias. Gracias por darme esta oportunidad de hablar aquí como líder indígena. Esto es una discusión muy actual, la que vamos a... la que tenemos ahora. En la, de hecho, en la, en la COP se está viendo y se verá al final de este mes más en detalle donde las soluciones basadas en naturaleza serán eh, un, algo, un elemento central y otros eh, otra cosa también que hay otros indígenas que también comparten nuestra preocupación acerca de, de las diferentes interpretaciones eh, puestas eh, a disposición para eh, los intereses eh, particularistas de quienes quieren eh, definir soluciones basadas en naturaleza de una forma concreta lo que es irónico desde la perspectiva de los pueblos indígenas es que no podemos justificar la continuada destrucción del ambiente medio ambiente por un lado y al mismo tiempo justificar estas acciones por lo que supuestamente se llama soluciones basadas en la naturaleza es sin duda es un concepto equivocado y una un error de concepto desde el punto de vista de los pueblos indígenas, porque lo que vemos como una aproximación, un enfoque, debería, en este marco de contexto de crisis climática, el, por ejemplo, el tema de las emisiones de carbono, es tratar el tema de las emisiones de carbono en la base y no simplemente justificarlo con este tipo de soluciones basadas en la naturaleza sin tener en cuenta eh, quiénes son. Realmente los que trabajan por la, por la naturaleza en la base, como son los, los indígenas. Luego también habría que ver también el proceso básico de la diversidad, por supuesto, y tratarlo como tal, con los factores que llevan a esta pérdida de diversidad, y intentar buscar la solución para esto en vez de eh, traer a cuenta. Eh, cuestiones que nos llevan a aislar la naturaleza del ser humano. Entonces, por eso son esos puntos que me gustaría integrar en este discurso y creo que son importantes en esta sesión, porque ha habido ocho, evidentemente, hay personas que ya han mencionado muchas cosas que ya se han mencionado, con lo cual no tiene sentido ni mucho menos que yo lo repita. Muchas gracias. Gracias, Joan Carling. Ahora vamos a pasar a las cuestiones a las preguntas y respuestas de ya sea Federico o Alain. Yo veo aquí preguntas que se plantean. Stefan Gerard dice, ¿quién evaluará los, los proyectos basados en la naturaleza? ¿Qué evaluación eh, tendrá en cuenta el impacto de esos proyectos sobre los derechos humanos? Y la segunda pregunta, ¿cuáles podrían ser las primeras medidas para evitar este problema? Y la primera pregunta... ¿Creen ustedes que esta preservación basada sobre la naturaleza no es, no, es un no es enfoque basado en el, en el lavado verde en el King que lleva a, la grandes, a las grandes eh, a la gran industria a continuar eh, con, con sus beneficios, con sus intereses eh, petrolíferos, extractivos y al mismo tiempo destruir la biodiversidad y los bosques en los países del sur del sur? Eh, ¿Alguien tiene algún tipo de, de respuesta a esto? Voy a dar la palabra a Frederick. Gracias, Michelle. Especialmente, como ya hemos dicho anteriormente, hay unos grandes riesgos de lavado verde, de Greenwashing especialmente. Eh, con respecto al tema de la compensación. Y ayer vimos esto una serie, de, una serie de multinacionales que no voy a citar aquí, que tienen problemas de soluciones mmm, basadas en la certeza y al mismo tiempo eh, quieren continuar aumentando sus emisiones. Evidentemente, aquí podemos evidentemente, hablar de un Greenwashing claramente, de un lago de verde, que es muy problemático. Y luego de forma muy global hay que decir también que es algo, es una distracción ante la necesidad de, ruirla, de reducir las emisiones. Eh, es como una especie de elefante en, la, en, la, en, en un cuarto, de en una tienda de porcelana. Eh, es un tema también de sobriedad y de, de crecimiento fundamental que tenemos que tener. Es ya suerte ausente del debate político, pero que es una realidad física inminente, inevitable, diría yo. Cuando vemos, por ejemplo con lo que ocurre alrededor de nosotros, vemos que esas soluciones basadas en la pobreza se pueden instrumentalizar, de hecho se instrumentalizan frecuentemente por la política, para evitar hablar de las ideas de cambiar el modo de vida en los países desarrollados. Y en ese sentido, son excelentes para el crecimiento económico, pero una catástrofe para, la, para el futuro que nos espera. adelante. Quizá puedo completar un poco lo que ha dicho mi compañero. Quizá hay una re otra respuesta en lo que se refiere a lo que quién va a evaluar los efectos vinculados a, la a las acciones de la naturaleza. Aquí, evidentemente, si. Hay una iniciativa dirigida por la comunidad humana para hacer un seguimiento y una evaluación de los proyectos e inversiones sobre el terreno. Estas iniciativas eh, se tratan de una aproximación, un enfoque de la base hacia, la, hacia arriba y permite tener eh, un conocimiento sobre las acciones reales que se están haciendo eh, sobre el terreno y las influencias que tienen sobre las comunidades. Y también hay, por otro lado, un estándar que se está desarrollando, que se llama el Land Rights Standard en inglés, el estándar por los, por los derechos eh, de tenencia de tierras. Y, y eso y llega a hacerse inversiones sostenibles eh, 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 en los diferentes países donde trabajamos. De forma que esa iniciativa. este Aquí está una serie de oraciones que están aquí vinculadas. Y se trata de asegurar que las inversiones realizadas en el contexto de las soluciones de la otras actividades, permitan responder a la necesidad de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y esto sería en el sentido de que habría efectos, efectos positivos. Y esos son una serie de soluciones que tenemos para mejorar la evaluación de las iniciativas y de esa forma conseguir que las inversiones realizadas tengan efectos positivos sobre los actores locales. Bueno. Puedo preguntarle quizá a Joan Carlin y luego quizá a Alain, ¿cómo asegurarnos que estas evaluaciones respecto a las inversiones que se hacen, por ejemplo, en, en lugares donde viven pueblos indígenas, cómo Hacer que, para evitar que se compre, que se soborne a la gente. Pero entre las indígenas hace falta que estén informadas, eh, que tengan acceso a los documentos, que tengan eh, den su consentimiento. Por último, también puedo decir que visto el dinero que todo esto supone, evidentemente se puede comprar la voluntad de estas eh, comunidades indígenas. ¿Cómo hacer para garantizar la multiplicidad de partners, de socios, en esto. Eh, Planteo esta ruta a Ala y a John Carlin. No sé si John quiere quizá contestar primero. No, no, adelante, adelante, Alan. Bueno, responderé a esto en inglés. Desde mi perspectiva, los pueblos indígenas y las comunidades locales están muy organizados y equipados para eh, ver las prioridades. Y, y colaboran con una multitud de organizaciones aliadas para asegurar que sus derechos eh, se aseguren y se protejan. Todas las comunidades, todas las personas eh, imaginables llevan adelante acciones que no siempre son coherentes con el bienestar colectivo y nuestra experiencia muestra que frecuentemente eso es una minoría de los casos en la mayor parte de las, las comunidades, ya que precisamente toman decisiones, precisamente como se organizan de forma colectiva y, y dado su trasfondo fuerte y sólido en la base vinculado a la conservación de sus tierras y sus derechos de servicio de tierras y sus derechos tradicionales, tienen una tendencia, tienen un, un fuerte deseo de avanzar y apoyar iniciativas que de forma efectiva puedan proteger y reconocer eh, sus derechos constitucionales, y no venderlos a, al mejor postor. De forma que yo creo que esas son cosas que están ocurriendo en la base y la, la práctica muestra que no es el caso que las comunidades indígenas estén vendiéndose ni mucho menos al mejor postor. Eh, no sé si John, seguro que John tendrá algo más que añadir a esto. Sí, voy a comenzar para decir que normalmente los fondos se utilizan para dividir, dividir a los pueblos indígenas, de forma, que, de forma que tengan acceso a sus tierras. Evidentemente hay una agenda para muchos, para usar estos fondos para eh, tomar el control de las tierras y de esa forma comprar a las comunidades. Y evidentemente las hay que, 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 que se dejan comprar, Pero evidentemente son la minoría, no es el caso más frecuente. Muchas veces son aquellos que no viven en la comunidad, aunque sean parte de la comunidad. De forma que es cierto, es cierto que se pueden usar fondos para, para sobornar a las personas, pero al mismo tiempo, si vemos cuál es el interés real de las comunidades, siempre evidentemente eh, van a preferir decidir sobre cómo pueden mejor gestionar y cómo pueden tener control sobre sus tierras, no solamente en el presente, sino sobre todo también a las generaciones futuras y por eso creo que es importante eh, ser precavidos con esto y, y ver dónde está el origen de esas fuentes de esos, de esos fondos entonces eh, hace falta ese espíritu de respeto y hace falta tener un control sobre eh, las tierras y los recursos y no usar esos fondos para dividir y controlar a sus tierras porque eso es no a la idea es la idea de la partenariado, de forma que si tratamos con pueblos indígenas y con temas financieros, tiene que ser de forma respetuosa y de una forma de que sea una relación eh, equitado, eh, igualitaria. ¿Qué? Esto es lo que hay que evitar, que existan, que ocurran estas, porque por los donantes, los gobiernos evidentemente tienen más fuerza y que eh, intentan, intentan subvertir el, la relación. Y exactamente es como se utilizan muchas veces los fondos para dividir y controlar a los pueblos indígenas. Y eso es algo que nos preocupa, evidentemente. Gracias, Joan Carlin, por esta respuesta. Voy a darle la palabra a Elna Sadlib, que continuará con esta sesión de preguntas y respuestas antes de atacar el segundo canal. Adelante. Eh, buenos días a todos. Estoy encantado con estar con ustedes y ayudar con estas respuestas, o las preguntas más bien. Yo comenzaría con. Una pregunta que tengo aquí traducida del francés. Entonces ya digo, por favor, seleccionen el canal adecuado para ustedes. Tenemos aquí una serie de eh, consultas. de eh, Que se trata aquí. Esas preguntas, evidentemente, son, eh, se las podemos pasar a Alan, por ejemplo. Eh, hablamos entonces, ya digo, de la, de por qué hablar el riesgo de acaparamiento de tierras cuando son fundadas su su naturaleza, por decisión, puede responder a los procesos de gobernanza inclusivos y transparentes que asocian a todos los partes, eh, participantes. Eh, Alan, ¿quieres comenzar tú? Adelante, 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 por favor. Lo que es interesante que es que algo que tiene que ver con todos los límites que vemos en el lenguaje para evitar ese tipo de derivas es algo que no es nuevo, que lo encontramos también desde hace años, desde decenios, y que relativamente tiene poco de efecto eh, en lo que pensamos nosotros. Porque por un lado hablamos aquí de relaciones de poder. poder. Hay aquí, aquí un documento interdisciplinario, un académico académico, que sal, saldrá dentro de cinco días publicado, sobre el cambio climático, porque es muy interesante aquí, es que hay un hilo conductor que nos lleva a través de todo esto, ya sea los geólogos, geón, antropólogos, filósofos, académicos de todos los ambientes, y yo digo, la razón por la que hace 30 años nos dedicamos a este tema del cambio climático es la misma problemática que el de la biodiversidad. No es cuestión de falsas soluciones, no es un tema de falta de pretensiones. Se trata simplemente de una relación de poder y de intereses económicos y políticos in situ que quieren mantener el status quo. Entonces, si comprendemos esto de tal forma, entonces eso poner límites lingüísticos o de lenguaje eh, escritos en el marco de esa relación de poder, y de esa forma, fatalmente eh, hay una gran posibilidad de que haya poco impacto, como ha sido muchas veces hasta, hasta la fecha. Yo eh, añadí a lo que ha dicho eh, mi compañero que en ciertas organizaciones del sector privado hay una voluntad cada vez más presente de, de reconocer y de ser sensibles al riesgo de las inversiones eh, realizadas en el marco de acciones basadas sobre la naturaleza. Y, y estas inversiones eh, hechas están basadas a la idea de desarrollo económico. Por otro lado, nos damos, damos cuenta de que esta demanda de las organizaciones para un diálogo de, con las comunidades, con los pueblos indígenas, es necesario para identificar las acciones que disminuyeran su riesgo, el riesgo real liado a esas inversiones que podrían eh, ir por el camino equivocado y asegurar de esta forma que las acciones eh, realizadas tengan una, 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 un flujo positivo, benéfico para ellos y. Para las comunidades con las que trabajan. Esa esas regiones, en definitiva, no tienen ningún interés en hacer daño a las comunidades. Y, y cuando se ponen los riesgos de estas inversiones y su, buscando las soluciones para remediar estos riesgos, hay una manera para, según nuestra experiencia al menos, de minimizar el impacto de estas inversiones y conseguir que en el futuro. Las acciones basadas en la naturaleza y las inversiones eh, de desarrollo tengan repercusiones sostenibles para eh, las, eh, eh, por los pueblos y para, los, eh, para las empresas al mismo tiempo. Gracias, Jan Efevich. Me gustaría, tengo todavía un par de minutos eh, y quería sugerir, quizá, que si hay tiempo y si quieren. Es, pues, si quieren unirse a nosotros en, la, en, el, en el turno de preguntas y respuestas, sería muy útil. Y también gustaría preguntar a los participantes para ir a la sección de preguntas y respuestas de hoy y votar en las cuestiones que están aquí. Pues, eso nos permite, entonces, seleccionar eh, las que tienen las preguntas que tienen más apoyo para que podamos eh, aprovechar al máximo esa sección eh, de preguntas y respuestas al final de cada sesión. Pues, recuerdo que tenemos 15 minutos, de forma que ahora... Voy a darle la palabra a Michelle para que nos lleve al siguiente reunión de expertos, de panel. Muchas gracias a todos y por favor, les ruego que sigamos vivamente activos como hasta ahora en este turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias por asegurar el tema de las eh, preguntas y respuestas. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo panel, a la segunda red de expertos: el impacto sobre las comunidades locales y los pueblos indígenas de la financiación de la naturaleza. Nos vemos aquí: Vietnam, República Democrática del Congo, Noruega. Y Joan Carling son nuestros eh, eh, puntos focales de, esta, de este segundo panel. La primera intervención es, no sé si se voy a pronunciar bien, Big Hop, director ejecutivo de del Centro para Sostenimiento, eh, so, para, eh, Desarrollo Sostenible Rural, y Juan Tingokha, director del Centro de Desarrollo de Ecocomunidades. Que se llama ECOD, ese es el acrónimo, en Vietnam. Le doy la palabra porque el acrónimo de los derechos eh, inmobiliarios de las comunidades indígenas es una condición fundamental cuando se discute, ya lo vimos antes con Federico, con Ana y con Joana, eh, y eso es, se trata de generar la, la agenda climática mundial, de forma que creo que es muy importante eh, que expresen sus puntos de vista sobre las soluciones y sobre los problemas locales que hemos podido encontrarnos en nuestros diferentes territorios o terrenos en los que hemos trabajado. Adelante, entonces, Buti Beach OP, adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias por invitarme a hablar en este evento. Me gustaría compartir una presentación. Si me dan unos minutos. ¿Pueden ver la presentación en la pantalla? No, no vemos la presentación. Denme un momento, por favor. puede simplemente apretar el botón que dice compartir pantalla en verde. Si sí, en general no suelo tener problemas con eso, pero creo que voy a necesitar un momento. Hago clic en compartir pantalla y ya tengo el archivo abierto. Quizás yo podría mostrarla porque nosotros también la tenemos. Sí, eso estaría muy bien. Muchas gracias. No hay problema. En un segundo la voy a mostrar y simplemente cuando necesite pasar a la nueva diapositiva me lo puede hacer saber. Muchas gracias. Okay. That's good. Yes. Can you make it in, in full? bien, si ¿Sí puede hacerla más grande. Okay. Perfecto. Esta es una presentación breve porque sé que solo tengo 10 minutos. Pero queríamos compartir experiencias de las organizaciones de la sociedad civil en Vietnam y Presento en nombre de Juan Tinocca. Mi nombre es Buti Bichop y me pueden llamar B. Soy la directora de el Centro para el Desarrollo Sostenible Rural. Aquí entonces vemos cuatro contenidos: el estado actual de los bosques en Vietnam. El segundo tiene que ver con el rol de las organizaciones de la sociedad civil en Vietnam en respuesta al cambio climático y el manejo de los recursos naturales. El tercero tiene que ver con el estado de las soluciones basadas en la naturaleza. Y la cuarta, con recomendaciones. Próxima diapositiva. En, aquí vemos lo que tiene que ver con el estado actual. No voy a centrarme en detalles, pero algo importante es que Vietnam es uno de los 16 países más diversos en términos, de, en términos biológicos del mundo. Ven que tenemos muchos parques nacionales, reservas naturales, conservación marina, conservación de hábitats y eh, la el bosque natural es, del 70, es el 70% del país y estos datos son de 2021. Y ha habido una pérdida de bosques eh, a pesar de las medidas aplicadas por el gobierno. Aquí ven un diagrama que muestra la producción total que tiene que ver con los bosques, el uso especial de los bosques y la protección de los bosques. Nos dividimos los bosques en distintos términos. Y en cuanto a las políticas actuales, tenemos varias, pero aquí quería poner el énfasis en algunas políticas importantes. Por ejemplo, la decisión 120. que eh, tiene por objetivo el desarrollo de los bosques costeros para hacer frente al cambio climático en 2015-2020. La ley de asuntos forestales, que se aprobó en 2017, pero es válida desde el 2019. La contribución determinada nacional de Vietnam de 2020, la ley de protección ambiental del 2020, esto es muy importante también. Tenemos el decreto 102 sobre la, el sistema que garantiza la legalidad de la industria maderera en Vietnam de 2020 y en Abrir, el, abril el primer ministro en aquí en 2021 lanzó el programa para plantar mil millones de árboles y tenemos un programa también entre 2021 y 2030 que, por, con el que pretendemos alcanzar resultados de aquí a 2050. Quiero darles una idea de cómo la sociedad civil de Vietnam ha contribuido al, cambio, al abordar el cambio climático y al manejo de los recursos naturales. Por ejemplo, hay ONGs que son parte de la Red de Cambio Climático, que incluye a 130 organizaciones de la sociedad civil de la que nosotros somos los presidentes. Tenemos también un grupo de trabajo sobre cambio climático que tiene 1.400 miembros en el momento y hemos estado asistiendo a las reuniones en vísperas de la COP26, del que se ocupa el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente. También tenemos un acuerdo. que tiene que ver con un plan nacional de acción. Y hemos estado organizando una capacitación de soluciones basadas en la naturaleza, lo hemos hecho en julio. Y ahora estamos revisando nuestras estrategias actuales para eh, formular una nueva que permita aumentar el rango de intervención, incluidas las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí en el, map, en el mapa de Vietnam pueden ver las áreas en las que la sociedad civil trabaja. Ven que son todas las regiones. Cubrimos todas las regiones climáticas. No cubrimos las regiones en las que se encuentran los pueblos indígenas. Pasamos a la próxima diapositiva. En cuanto al estado de las soluciones basadas en la naturaleza, tenemos un enfoque basado en ecosistemas, una adaptación que um, se introdujo por primera vez en Vietnam mediante investigación al principio de los 90 y nuestros primeros estudios pilotos fueron de 2011 a 2014 y luego de 2015 a 2018 se realizaron más. Hay proyectos del de gobierno y de la sociedad civil que principalmente se enfocan en el enfoque basado en ecosistemas o similares, en donde, mientras que las soluciones basadas en la naturaleza aún siguen siendo un concepto nuevo. También hablamos del de uso de estas soluciones para la mitigación del cambio climático, que incluye la mitigación relacionada con eh, todo lo que afecta a los bosques. Y por supuesto, el programa que mencioné antes sobre la plantación de árboles. Aquí ven algunos ejemplos sobre el enfoque basado en ecosistemas. Ven, por ejemplo, que estamos intentando prevenir la erosión de las márgenes de los ríos y de los canales. Estamos utilizando materiales para reducir el riesgo de sequías, de inundaciones y proteger la infraestructura. Y también estamos eh, restaurando bosques naturales. Aquí ven todas las imágenes. Pasamos a la próxima diapositiva. Hemos estado trabajando con minorías étnicas. Estos son ejemplos de nuestros proyectos en curso que promueven el uso de cultivos indígenas, árboles, cul eh, y estamos también eh, desarrollando lo agroforestal y plantando especies de árboles nativas para reducir la erosión del suelo y las sequías. Aquí pueden ver cómo trabajamos entonces con las comunidades locales para intentar proteger la biodiversidad y construir resiliencia contra el cambio climático. En cuanto a las inquietudes y los posibles riesgos que surgen de la aplicación de las soluciones basadas en la naturaleza y del enfoque en ecosistemas, vemos que este, estos enfoques se usan para actividades que planean obtener ganancias económicas, ocupar tierras, destruir bosques, privatizar recursos comunes para compañías. También se ocupan tierras forestales y áreas de conservación natural en nombre del ecoturismo, el sector agroforestal eh, y el turismo relacionado con eso. Hay privatización de áreas forestales. Y menor acceso a la tierra y a los recursos naturales del bosque para las comunidades locales. Y también hay un concepto errado de que las soluciones basadas en la naturaleza pueden, pueden ayudar rápidamente a dejar los combustibles fósiles de lado. Por otro lado, ha habido una serie de incidentes relacionadas con eh, la in actividades ilegales de la industria maderera en los bosques y ha habido conversión de tierras forestales con fines económicos. Esta es la última diapositiva que tiene que ver con las recomendaciones y queremos recomendar que estas soluciones basadas en la naturaleza sea, estén claramente definidas en el contexto legal. Queremos que haya apoyo para realizar estudios basados en evidencia sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Queremos fortalecer la comunicación y la capacitación sobre todos estos enfoques y soluciones e implementarlas para que el crecimiento económico, las soluciones basadas en la naturaleza deben contribuir directamente a co-beneficios para el bienestar humano a nivel local y nacional. Y queremos aumentar la capacidad de la sociedad civil, de los gobiernos locales y de las comunidades para implementar las soluciones basadas en la naturaleza, el enfoque de los bosques, etc. Esta última diapositiva simplemente dice que muchas gracias y que pueden contactarse con nosotros mediante email o como quieran. Y terminé un minuto antes de lo planeado, creo. Muchas gracias por escucharme. Y por favor, díganos si tienen alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias. Creo que seguramente va a haber preguntas para usted. Pero esto será una vez que todos los oradores hayan intervenido. Le voy a dar ahora la palabra a Joseph Itongua que ya vimos en un panel anteriormente, es coordinador y es parte de la Red de Pueblos Indígenas y Locales para la Gestión de los Ecosistemas Forestales de África Central. Viene de la República Democrática del Congo. Tiene la palabra. Muchas gracias. por haberme dado esta oportunidad de participar en este gran evento. Muchas gracias a todas las organizaciones por el apoyo. Hablo en nombre de REPALEAC, que es la plataforma subregional de las organizaciones de pueblos indígenas de África Central y de la Cuenca del Congo. Incluso si soy de la República Democrática del Congo, que es el país forestal más grande de la cuenca del Congo y tiene la mitad de los bosques. Voy a intentar compartir la pantalla. Muchas gracias. Eh, sería bueno que le pudiéramos ver toda la cara, porque ahora le vemos solo la mitad y a los intérpretes les sirve verle la boca. Perfecto, ahora sí, muchas gracias. Creo que envié mi presentación a los técnicos. No sé si pueden ponerla en pantalla. Sí, ahí está, muchas gracias. Tengo tres elementos en mi presentación. El primero tiene que ver con todos nuestros valores y nuestras prácticas tradicionales, con, en la integridad de los bosques. Como saben, un segundo elemento va a tener que ver con nuestra opinión, sobre todo en lo que tiene que ver con la financiación de la naturaleza. Y por último, las recomendaciones. En todos los medios de pueblos indígenas, diría que los ecosistemas ya no son vírgenes. Ahora hay una crisis climática y se buscan soluciones, pero hay más de dos millones de comunidades indígenas y locales que y locales viven por y de la naturaleza. Y nosotros inter interactuamos con esta naturaleza. Tenemos relaciones culturales, sociales, económicas, ancianas, que son intensas y profundas y vienen de milenios. Y esto explica por qué tenemos conocimientos tan sólidos colectivos y que los pueblos indígenas somos especialistas en, en conservación de la naturaleza. Como dijo mi hermana eh, Joan Carlin, como, para nosotros la integridad de la naturaleza tiene un valor. Nosotros sabemos qué es lo bueno, que, que, que es lo bueno que podemos hacer, que no es bueno para la naturaleza. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Si sí, sí, tomamos la cuenca de la República Democrática del Congo, hablamos de 155 millones de hectáreas de. Eh, bosques que están en buen estado y que está, eh, son el, el tra territorio tradicional nuestro, que de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y son zonas de gran valor de en términos de biodiversidad. Practica nuestras prácticas y los valores desde mucho tiempo se basan en la naturaleza. Conocemos las ventajas, las desventajas. Eh, la naturaleza es nuestro patrimonio cultural, tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Y hace poco tiempo incluso comenzamos actividades locales de revitalización de la naturaleza para nuestro bienestar cultural, eh, sanitario y etcétera, pero también sobre todo eh, para nosotros la, la naturaleza es parte de nuestra cultura. Pasamos a la próxima diapositiva. Hablamos nosotros entonces de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Podemos volver a la diapositiva anterior? Sí. Los esfuerzos y las contribuciones de los pueblos indígenas continúan siendo eh, ignorados en numerosos programas nacionales de protección del medio ambiente y de desarrollo sostenible. Yo. Veo los desafíos y las amenazas todo el tiempo para los pueblos eh, indígenas, porque es, esto es parte de nuestra existencia. Hay prácticas, programas de conservación exclusivamente eh, que se respetan en, eh, en la República Democrática del Congo y que están exacerbados por el establecimiento de zonas protegidas y es, estos programas, estas actividades han tenido un impacto negativo en la vida de los pueblos indígenas, tales como el acaparamiento de tierras y la desposesión de los medios tradicionales de supervivencia. Pasamos a la próxima diapositiva. El financiamiento. El financiamiento de la conservación en África Central no beneficia a los pueblos indígenas porque los, eh, los espacios protegidos están, se establecen en los territorios que han eh, administrado de manera sostenible. Que amplían los espacios de conservación a 30%, como lo es especifica el nuevo marco mundial post-2020 en las negociaciones, presenta de todas formas riesgos de expropiación de tierras tradicionales de los pueblos indígenas, violaciones de derechos, como ya se ha dicho con las comunidades locales. Y no hay ninguna alternativa según base científica que se haya establecido a, a, eh, anteriormente para tomar decisiones sobre esta ampliación de los espacios de conservación. Próxima diapositiva, por favor. Ahora entonces vamos a pasar a las soluciones y la pregunta aquí es cómo de cómo podemos garantizar la protección y la seguridad jurídica de los territorios y de los pueblos indígenas y también eh, lograr que haya otras medidas eficaces de conservación por zonas, como para valorizar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. ¿Cómo garantizar el acceso y garantizar también la repartición justa y equitativa de los beneficios que surgen de la conservación de la biodiversidad y los servicios medioambientales que compensen los, los esfuerzos de los pueblos indígenas y de las comunidades indígenas? Por supuesto, tenemos la atención puesta en la naturaleza. Los esfuerzos que nosotros hemos realizado históricamente y que continuamos realizando para proteger a la naturaleza no se recompensan. Y estos son pantes del valor cultural de la biodiversidad que tenemos. Entonces, ¿cómo garantizamos que haya una repartición justa de los beneficios medioambientales? ¿Y cómo podemos proteger los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales en relación con la protección y la promoción de la biodiversidad? Lo perdimos, Joseph. No hay conexión. Va a tener que reconectarse. No sé si me escucha. Creo que Joseph está teniendo problemas de conexión. Uh, moi je vous propose, avant se reconnecte... Les propongo hasta que se conecte Joseph. A ver. Les propongo, antes de que se conecte Joseph, de darle que le demos la palabra a El Merete Oma, que es jefa de la unidad de la Unión Europea del Consejo SAMI de Noruega. Y luego Joseph puede terminar su presentación más adelante. El Emerit Oma está aquí. Sí, sí, estoy aquí. Buenos días. Bien, hasta que Joseph se vuelva a conectar, entonces haga su presentación y cuéntenos un poco qué es lo que sucede en Noruega, porque usted representa al Consejo SAM. Tiene la palabra entonces. Muchas gracias, estimados amigos. La cantidad y la velocidad del cambio climático, la erosión de los ecosistemas y la rapidez del cambio climático en general nunca han sido tan, tan grandes como hoy. Esta es parte de la colonización verde que se ven eh, con, la, con el establecimiento de eh, la exploración de gas y petróleo en distintos lugares de Noruega, de Suecia, etcétera. Soy Merete oma y trabajo en el Consejo SAMI, que es una organización que representa a la civil, eh, sociedad civil en, tanto en Noruega, Suecia y la Federación Rusia, su, Rusa. Nosotros somos nómades que han estado viviendo en las fronteras de la Unión Europea y son ciudadanos de ella. Hoy me gustaría entonces compartirles la opinión de los pueblos indígenas de la Unión Europea. Los SAMI han sido ganaderos desde siempre, y los renos son parte central de nuestra cultura. Sin ellos no podemos sobrevivir. Una de las eh, amenazas más grandes que enfrentamos tiene que ver con el uso de las tierras, que ha cambiado y amenaza la desaparición de ciertas tierras. Por ejemplo, los bosques naturales, los, vie los viejos bosques, los estanques, etcétera, se ven destruidos. Esto hace también que haya un, un desequilibrio en la naturaleza y nosotros dependemos de un ecosistema saludable para poder eh, continuar viviendo se pierde la biodiversidad mediante el uso intensivo de tierras y se amenaza la se ve amenazada la producción de nuestra de nuestro principal alimento en la en el invierno para nosotros. Al momento tenemos nos preguntamos si los renos, por ejemplo, van a poder sobrevivir mientras eh, continúe dándose este uso intensivo de las tierras. Pero ustedes tienen la posibilidad de ayudarnos a nosotros y a otros pueblos indígenas de la UE, permitiéndonos alzar la voz cuando la Unión Europea vote en unas semanas en cuanto a su estrategia de uso de tierras. Queridos amigos, esta crisis natural que estamos viviendo se ha ganado la atención del mundo. Nosotros, los SAMI, desde que existimos, hemos estado usando la naturaleza para eh, obtener un sustento y el tiempo ha probado que lo hemos hecho de manera sostenible. Sin embargo, ahora estamos preocupados porque creemos que hay una confusión en cuanto a qué cuenta como una solución basada en la naturaleza no ha habido claridad y por lo tanto se ha, la, las compañías han usado las, el término soluciones basadas en la naturaleza como eh, con fines de lavado verde. y hay instrumentos que, hacen creer, no, que nos hacen creer cosas diferentes a lo que realmente es importante, que es la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero. y hoy voy a compartir tres ideas o recomendaciones principales. la primera, es que para mí las soluciones basadas en la naturaleza significa que se reconozcan nuestras prácticas tradicionales para garantizar nuestras interacciones humanas y culturales con la naturaleza. Sin embargo, noto que algunos que los que proponen estas soluciones consideran a la naturaleza como un activo económico. Es decir, que creen que generará eco beneficios económicos a futuro. Y se priorizan a los actores que pueden invertir en ese territorio en la actualidad. Si las soluciones ayudan a eh, que haya más inversiones en la naturaleza, significa que los indígenas pierden territorios y que quedamos de lado. Y esto es lo que estamos viviendo ahora en Suecia y Finlandia. Los pueblos indígenas... Como custodios de la biodiversidad de la mayor parte del mundo, somos líderes en cuanto al desarrollo de soluciones resilientes y efectivas para luchar contra el cambio climático, porque tenemos innovación, tecnología, innovación y valores eh, espirituales. La biodiversidad está mm, reduciéndose mm, más lentamente en los territorios indígenas, en los que hay conocimiento para los pueblos indígenas la naturaleza tiene un valor mucho más importante que económico o financiero. nosotros no vemos, no la vemos como un activo económico, la vemos como un valor cultural, espiritual. el segundo punto que me gustaría subrayar tiene que ver con el esfuerzo de zonas de conservación. por ejemplo, se promueve la, la triplicación de, de plantaciones. Se, eh, se habla de las plantaciones de árboles que eh, se supone que debería proteger la biodiversidad, pero quiero recordarles que la plantación de árboles en realidad no resuelve todo el problema. Solo puede proporcionar algunos beneficios culturales o incluso naturales, pero... ¿Cuál es la diferencia entre un contexto sami y uno europeo? Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, en invierno, la lluvia en los bosques hace que eh, no so los renos puedan meterse en el bosque sin quedarse eh, abajo de la nieve. Y desde siempre... Los renos van a, se, se dirigen hacia, la, hacia los bosques durante el invierno para evitar, que, para evitar el frío. Sin embargo, cada vez hay más problemas en los bosques porque eh, de, debido a los, al cambio climático. Y esta es una de las, de las cosas que más tenem, contra las que más tenemos que luchar, porque el cambio climático está afectando a los renos. Esto lo que ha hecho es que se pierdan muchísimos renos que son vitales para nosotros, para nuestra cultura, para nuestra subsistencia, para nuestra economía en general. Ellos están teniendo que, um, que protegerse de otra manera que nos resulta mucho más cara y que no es viable para nosotros económicamente a largo plazo. El tercer punto que me gustaría mm, poner de relieve es que se ve nuevamente la falta de invisibilidad la falta de visibilidad que se le da a los pueblos indígenas una vez más y no se entiende cómo puede contribuir la, la población indígena a todos estos debates. Nosotros tenemos muchísima experiencia y por lo tanto tenemos que estar incluidos en el debate sobre cualquier tipo de solución en el marco de la Unión Europea y creemos que el Pacto Verde en este contexto debería reverse. Se necesita un cambio positivo para proteger a la biodiversidad que se está perdiendo y a la naturaleza. Y creemos que esto solo puede hacerse basado en la justicia climática y en un enfoque basado en derechos humanos. La justicia climática tiene que ver, en todo lo, tiene que ver con todo lo que hacemos a nivel local, regional, nacional, etc. Y este enfoque basado en derechos humanos es central para el desarrollo y la implementación de cualquier tipo de solución, porque se necesita la participación total que respete a los pueblos indígenas. Tenemos que reconocer también la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas como mínimo y solo un proceso que sea inclusivo y del que se utilice conocimiento que provenga de todo tipo de fuentes y grupos, va a hacer que tengamos políticas climáticas exitosas. Para cerrar, exhorto a todos los que toman decisiones en la UE a incluir al pueblo Sami para encontrar las mejores decisiones posibles para proteger a nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad basada en un enfoque de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por esta preconfiguración, querida El Meretoma, Oma. Ahora John Carling, que vimos ahora mismo, miembro de Caucus y miembro del Grupo Principal de los Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible de las Filipinas. Eh, adelante, eh, John Carling tiene la palabra. Gracias. Hoy comparto la experiencia de Filipinas desde la financialización de la, de la naturaleza y los temas eh, eh, generales sobre la agrupación y los temas generales. Para decirme directamente, la financialización de la economía ha llevado a un gran acaparamiento de tierras y la distorsión de medio ambiente y la distorsión de los valores reales de la naturaleza, de forma de que si digo que se trata de un acaparamiento de tierra, eso que no se refiere refiero a, las, eh, a las empresas más interesadas en sus eh, metas, en los minerales, mucho más que el uso de la tierra para usos agrícolas o para eh, formas de vida sostenibles de las comunidades, Vemos la creación de presas o represas, que son más interesantes para la creación de empresa de energía, para el beneficio, más que para el sistema de protección de los eh, ribereños, que vamos cabo soporta esta irrigación, formas de vida de personas. También eh, las compañías madereras, que también tienen, le dan más importancia al valor de la madera que al, al árbol como tal. más que el valor del árbol como, como, como elemento del, del bosque. Esta interrelación, esta interdependencia de los diferentes aspectos de la naturaleza, cuando comenzamos a, a comercializar eh, las, el valor de la naturaleza, y esto evidentemente es un problema grave para los pueblos indígenas, porque no solamente se trata de un acaparamiento de tierras, no, ni mucho menos. Es, esto lleva a ediciones, sino que además se transforma en un debilitamiento de nuestro sistema de gobierno, nuestra cultura, también el abuso de las mujeres, la marginación eh, y la pobreza para los pueblos indígenas. De forma que, si hablamos de la financiarización, de la naturaleza, eh, estamos hablando de un, tipo de un gran problema para los pueblos indígenas porque nuestros valores, nuestros conceptos de reciprocidad, de durabilidad, eh, se ignoran completamente. De forma que, si vemos, por ejemplo, más en detalle la experiencia en temas de minería, aparte de la, del desplazamiento y destrozo de las, de las formas de vida tradicionales, supone también, además de eso, una enorme contaminación, eh, sobre todo por los desechos tóxicos que salen de las minas y que afectan a nuestros ríos. Todo eso es un problema grave hasta la fecha, porque el río sigue contaminado y también esto eh, eh, anula la el agua como recurso, y las comunidades mineras eh, son comunidades eh, eh, que quedan marginadas, las comunidades que viven en esas zonas, eh, aunque ya no haya eh, actividad minera, por ejemplo, que en el caso de Minas Gera de que esa es, el gran, es, el, es el gran, la gran maldición, cuando una, un pueblo indígena vive en una zona rica en, 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 en tesoros subterráneos, eso al final eh, va, se, se revierte en contra de ellos, porque eh, le van a eh, quitar sus recursos sin su aquí. Se decía, y eso es una cosa que está continuando todavía hasta la fecha. Ahora, ¿cómo hay que eh, eh, hilar esto con el tema de las soluciones eh, basadas en redes? Si vemos, por ejemplo, el tema de las industrias extractivas especialmente en el tema de las industrias fósiles o de las materias fósiles, aquí tenemos ya, ya han tomado y destruido gran parte de esos territorios indígenas eh, interesantes. Y ahora también quieren, también quieren ocupar nuestros bosques y una vez más echarlos de nuestros bosques bajo ese esquema de fortaleza, de colonización fortaleza, porque en definitiva lo que quieren... Es eh, eh, de esa forma limpiar su política de carbono. De forma que estamos, estamos entre los extractivos, la industria extractiva que está causando los problemas graves de la emisión de, de dióxido de carbono, y por otro lado, o de monóxido de carbono, y luego por otro lado, eh, eh, atacando nuestros bosques. De forma de ¿dónde estamos? ¿Dónde nos situamos ahora mismo como pueblos indígenas? Y además. Como otros también lo han dicho, somos los que somos realmente quienes tienen la práctica para conservar naturaleza. Por el hecho de que 8% de la biodiversidad del mundo sigue estando en territorio indígena. De forma que, como ya se mencionó anteriormente, si queremos dar soluciones. Al cambio climático, tenemos que involucrar en la toma de decisiones a quienes están apoyando las, eh, la conservación de la naturaleza. Y cuando digo que los involucramos en esta toma de decisiones, el contexto debería ser el respeto para nuestros derechos, el respeto de nuestra dignidad, el respeto de nuestro bienestar. Y si decimos respeto por nuestros derechos, nos referimos a reconocimiento legal y también a la seguridad de nuestras tierras, territorios y recursos. Porque en muchos países, en mi país concretamente, en Filipinas, hay un reconocimiento legal de nuestros derechos a nuestras tierras, territorios y recursos. Pero en las compañías mineras son más poderosas que a nosotros, de forma que pueden distorsionar este reconocimiento legal, de forma que pueden a pesar de todo ocupar eh, nuestras tierras para hacer sus actividades eh, mineras, de forma que el marco legal debería ser coherente y respetar los derechos, de forma que la coherencia política para apoyar a los pueblos indígenas y sus derechos mediante eh, de, 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 la de, de derecho de evitar el, 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 el este tipo de darle preeminencia a los intereses de unos pocos en detrimento de una mayoría eh, y, y ya creo que es importante que a los derechos humanos y los detentadores de derechos humanos nos pongamos en el centro de esta decisión. Eso significa que tenemos que también que regular las actividades de las eh, corporaciones, de las empresas, para que lleven a cabo diligencia, que tengan la diligencia adecuada, que políticas de transparencia, que tienen que proporcionar información sobre sus actividades, sobre cómo proteger el medio ambiente. Sobre cómo respetan los derechos humanos. No pueden seguir con, el, con los negocios tal y como se hacía de forma habitual. Y también es eh, y algo terrible que se invierta y que se apoye, se dé subsidios eh, al revés. No hay que apoyar estas, eh, estas iniciativas, sino a los pueblos indígenas, que son los que realmente defienden a la, al, al, al contexto natural. De forma que hay que desinvertir de las corporaciones e invertir en las comunidades. Y espero que la Unión Europea ponga su dinero eh, en este tipo de, acti de actividades y que este apoyo vaya en dirección de la, de la, de la solución del cambio de la, climático mediante la eh, responsabilidad, mediante la eh, rendición de cuentas, mediante eh, este tipo de acciones que nos lleven a buen puerto. Finalmente me gustaría una vez más reiterar que cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, hace falta... Que eso no sea interpretado en el interés de los pocos, sino que debería ser interpretado y subrayado asegurando la justicia, derechos humanos, equidad social, sostenibilidad y el mantenimiento de nuestras relaciones recíprocas con la naturaleza y no aislar. A las personas de la naturaleza, porque eso no es lo que va a solucionar, a solucionar nuestro problema de cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Joan. Carlin, es muy interesante lo que dices. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, voy a darle otra vez la palabra a Joseph. Joseph. Puedes reconectarte para acabar tu presentación. Joseph, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Y perdón por este problema técnico. No, ya sabes, la técnica es así. Está bien que por lo menos escuchemos. Qué bien. Muchas gracias, muchas gracias. Estaba ya al final, de hecho, de mi presentación con las recomendaciones. Eh, eh, más exactas. Yo decía que completo también todas mis, todas mis preocupaciones eh, de las dos regiones que, diciendo que realmente hace falta que el debate internacional sobre el cambio climático y la diversidad eh, integre las preocupaciones que siempre hemos dado a esto como pueblos indígenas y, y, y hay un elemento muy importante en el sentido de que no se puede tener beneficios de la cuestión si eh, no se protege la, la, el, el medio ambiente. Hay que asegurar la, el, seguro, el aseguramiento jurídico de los territorios vitales de las comunidades indígenas y eh, prescribir otras medidas eh, eficaces. Bajo reservas naturales y comunitarias. Es decir, que, eh, medicinas de conservación eficaces, las famosas AMEC. Y de eso. Hemos perdido la comunicación. Y cómo acceder y asegurar esta justicia y la equidad en el reparto de beneficios eh, para esas poblaciones. Proteger los pueblos indígenas y las comunidades locales. Con la protección de, de la protección de la biodiversidad. Y finalmente, lo último, la última diapositiva para acabar mi presentación. Si, si pudieron, por favor, pasar a la última diapositiva. Muchas gracias. Y como decía, hace falta un apoyo político y diplomático de la Unión Europea en el marco de las negociaciones. Eh, de la COP26 y de la COP15 para integrar las posiciones de los pueblos indígenas en el marco mundial post-2020 de la biodiversidad y los documentos de negociación sobre el clima. De esa forma, integrar nuestra posición basada sobre eh, un punto de vista legal de respeto a los derechos, respeto a los derechos tradicionales. Eh, de forma que se trata que esto se tenga en cuenta en esas negociaciones. Y a, luego un apoyo económico específico y suficiente para reforzar, asegurar y valorar el modo de gestión y de, gober de gobernanza de conservación comunitaria y tradicional de la naturaleza por los pueblos indígenas y las comunidades locales. Para esa forma, dar mejor el beneficio eh, de acuerdo con los criterios eh, nuestros. Muchísimas gracias. Por me haber dado la oportunidad de expresar mis pensamientos. Muchas gracias. Gracias, Josef. Gracias, George. Bueno, perfecto, has podido terminar tu presentación. Me alegro. Antes de pasar a las preguntas, entonces, puesto que hablamos de pueblos indígenas y de respeto a los derechos, me gustaría que, o digamos que me pongo. Eh, en la situación de no importa qué pueblo indígena eh, en, un, en un bosque eh, y pienso en esa, en esa empresa que quiere extraer minerales o como lo he visto también eh, en el caso de las eh, industrias extractivas lo vemos en la de corga pero también lo vemos en Filipinas, lo vemos un poco en todos los sitios que donde sea y eso es fundamental, el tema de los bienes para la naturaleza, para compensar los, eh, los eh, gases eh, de efecto invernadero eh, como se hace por parte de los países ricos eh, potenciar esas monoculturas cuáles son los útiles que entonces habría que tener aquí para salvaguardar la voz de los pueblos indígenas porque me han dicho hay que ser inclusivo es decir que en primer lugar hay que estar asociado a las decisiones, participar en las decisiones. Bien, aquí hace falta acceso sobre el papel. Es decir, que toda estructura, no importa la que sea en, en todo el mundo, que trate las zonas protegidas o que trate las zonas donde la biodiversidad es importante, en esas hace falta que los derechos estén garantizados participando en las negociaciones. Luego, la segunda cuestión es que... Ustedes dicen que hace falta que también se redistribuya mejor en los medios, eh, porque frecuentemente los públicos viven en el, en el, eh, en el, en el bosque, eh, pero no se les hace participar en este reparto de derechos. Y luego hay que ver el tema de los derechos eh, inmobiliarios eh, tradicionales. Hay unas recomendaciones que podríamos eh, utilizar aquí sobre las tomas que no son inevitables, porque si no se nos protege mejor... Cuando habrá grandes en, eh, empresas que vienen con dinero eh, detrás de ellas, yo creo que eh, evidentemente los derechos no están absolutamente protegidos. Entonces, aquí me pregunta es si hubiera tres recomendaciones que llevaran a algo que esté mmm, lavado en piedra, digamos, por ejemplo, proteger la biodiversidad. Y el hecho de que estén protegidos ustedes mismos, ¿verdad? Eso sería quizá lo fundamental. Bueno, ahora voy a dar la palabra a, a Elen, que va a, a ocuparse del tema de las preguntas y las respuestas. Bueno, propongo entonces. Aquí tenemos eh, estos diez minutos para esto y evidentemente nos va a desplazar un poquito para la pausa café, pero bueno. Entonces voy a comenzar con la pregunta que tienen más, más de, más de eh, personas que las apoyan. Para todos los intervinientes. ¿Cuál es la profesión de esta revisión de la sociedad basada en la naturaleza? De los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. ¿Cómo hacer para llegar a capitalizar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas? como piedra angular fundamental de este, de este enfoque aquí vamos a ir en el orden de los intervinientes de Alex y luego Joseph y luego John Perdón. Eh, ¿me pueden escuchar? Josef, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Te propongo que tomes tú esta pregunta y que intervengas tú si quieres. Las tradicionales, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas constituyen una base. Para la protección de la biodiversidad y de los bosques. Esos retos tradicionales son, se aplican en las decisiones y nos dan la posibilidad de asegurar sobre el terreno las cuestiones, porque están también ellas sobre el terreno. Y cuando no hay estabilidad en nuestros territorios es cuando hay amenazas, es cuando ocurren esos acaparamientos de tierras y es cuando no se le da valor a esos conocimientos tradicionales. Por eso hay este vínculo entre los conocimientos tradicionales que vienen con la cultura y que ya son la base, la base de nuestros valores y ya saben ustedes que son las, los territorios que son muchas veces la base de la cultura. Entonces, las instituciones fundadas o basadas en la naturaleza son las que nos dicen que la naturaleza para nosotros es o constituye el sustrato fundamental y que hay que mantener y queremos esta protección de nuestros derechos y nuestros proyectos nacionales. Los derechos nacionales son la base. De la, de la totalidad de la, de la biodiversidad. Por eso eh, es un tema fundamental porque se trata de un debate eh, en el que los intereses nacionales se tengan en cuenta. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza, ahí y tengo que decir que los pueblos indígenas son soluciones en sí, gracias a sus políticas nacionales. Y también he visto en el chat una pregunta sobre qué es que podemos hacer para. Para asegurar esto, creo que hay muchos esfuerzos que se están llevando a cabo en esos países y hemos trabajado duramente para que los pueblos indígenas tengan de una ley específica de protección de sus derechos, para que esta ley se pueda constituir como base de la protección de nuestros territorios tradicionales, de sus derechos sobre las tierras, y eso, eso va incluso más allá. De eso, de todas las reformas que se están eh, tomando a cabo, eh, lo vemos en el caso de la República del Congo, los territorios, el tema eh, de, los, de las ciencias de tierras, todo eso hay que tenerlo en cuenta para la integración de los derechos de los pueblos indígenas, porque ahí donde nuestros derechos se aseguran, hay los bosques y la naturaleza también eh, se ve eh, salvada. Gracias, Josef. Voy a preguntar a él, espero que diga bien su nombre, y luego a John para que nos digan algo sobre esta cuestión, si quieren. Adelante. Sí, Joan, Carlin. Bien. Sí, eh, incido con Joseph en que si hablamos de conocimientos tradicionales, tenemos también que proteger la base de todo esto, la base del trabajo internacional. Y a los, a los detentadores de Y por eso esta alarma, porque vemos tantas amenazas, a, 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 como por ejemplo con el caso del COVID, de la, de la, de la, del coronavirus. Eso es algo que realmente nos encontramos en la actualidad. De forma que lo que tenemos que hacer también es proporcionar un, un ambiente eh, adecuado para que se pueda traspasar. Esta, estos colegios tradicionales a las generaciones nuevas. Porque si no, tenemos un, una, un, un medio facilitador para esta protección de los derechos, o la transmisión de los, de los colegios nacionales a la juventud, a la gente joven, para que no abandone sus territorios y que aprendan los colegios tradicionales y que de esa forma pueda continuar a practicar estos colegios tradicionales y pasarlos a su vez a las siguientes generaciones en el que si hablamos de cambio climático y la mitigación la adaptación como dijo joseph ahora eh, ahí conocimiento es fundamental y es importante asegurar que se practique de forma continuada por asegurando eh, dando un medio facilitador adecuado gracias Joan eh, todavía está con nosotros nuestra compañera del, del Consejo SAMI el merece sí, sí estoy aquí sí, eh, sí estoy de acuerdo con lo que Joseph y además yo eh, iba a decir también que creando un programa de conocimiento con todo tipo de conocimientos con conocimiento este científico basado en eh, por un lado y luego cooperación con el Consejo Nacional es algo muy importante y es importante tener conocimiento. Y en este contexto sería beneficioso ver cómo el programa, los programas de, de, de investigación de la Unión Europea pueden eh, vitalizarse de mejor forma. Creo que eso también podría fortalecer la idea y el pensamiento en torno a una situación basada en la naturaleza. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y ahora lo que sugería, en beneficio de tiempo, es que eh, vengan con nosotros a la sección eh, de, de preguntas y de respuestas. En caso, mmm, bueno, pero vamos a hacerlo quizá después de la pausa de, para tomar café. Y en ese sentido, vamos a dar la palabra a Michelle para pasar de aquí ya a la siguiente sección. No veo a Elena, entonces vamos a pasar al tercer eh, panel, a la tercera reunión de expertos. La, la pausa, bueno, veremos lo que hacemos con la pausa. Se trata entonces del status quo. Para esto tenemos, eh, vamos a ver un momento, no sé si se ve ahora mismo. Sí, decía que vamos a pasar a la tercera reunión, mesa redonda. Las, si las soluciones basadas en la naturaleza en el status quo. Aquí hemos evitado una serie de cuestiones porque aquí se han establecido ya una serie de planes, ya sea por parte de las empresas petrolíferas, Shell, Total, y eh, luego también tenemos a Nestlé, y nos van a decir de qué forma. O qué es lo que es la comunicación eh, con las empresas en el, en el tema de las funciones para la naturaleza. Y luego tendremos a Mark Sadler, responsable del, como gerente de la Unión de Gestión de Fondos Climáticos del Banco Mundial. Y finalmente, Brice Bremer, que es el líder de Clima y Medio Ambiente de Transparencia Nacional. Eh, que tenemos aquí un debate eh, ONG eh, entre, 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 eh, y, y empresa. Entonces, el primero, Bart Van de Vetter. Que se ocupa de la competencia empresarial y el comercio ambiental, tanto de Nestlé, eh, bueno, de Esle Mena. Adelante, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los organizadores. Voy a hablar en inglés. Y básicamente, de lo que me gustaría hablar, y voy a ver si puedo compartir la pantalla si no podemos manejarnos de alguna otra manera. Lo que es muy importante, me parece a mí, le, he leído el informe del IPCC, el sector privado es un gran contribuidor de la, a las emisiones que se generan. Y básicamente no hay suficientes compañías que hagan algo al respecto. Solo 26 de 350 eh, compañías de las más grandes del mundo de, de bebidas y comidas están haciendo algo al respecto para hacer net zero, que son cero emisiones netas. Y para encontrarse eh, en lo que llamamos el alcance. Eh, Tres, que es el plano en el que las empresas ya hacen algo más de lo que deberían y que va más allá. Nosotros dijimos que queremos un 25% menos de emisiones de, de aquí al 2020, al 2020 y un 30% menos de emisiones de aquí al 2050. Y Nestlé es una de esas 26 compañías que mencionaba anteriormente. Si ven aquí esta diapositiva. El 70% de nuestras emisiones proviene de la extracción de nuestros ingredientes. Y ven en el gráfico lo que tiene que ver con los bosques. Hace más de 10 años generamos un compromiso y dijimos no más deforestación para la, los productos básicos claves. Ahora estamos a... Um, no, o sea, el 90% de nuestros productos no proviene, no está relacionado con deforestación. Queremos aumentar esto este año y por supuesto sabemos que esto no es suficiente para cerrar la brecha de la que hablamos y estamos tratando también de restaurar y de conservar los bosques. Lo que hemos aprendido en estos 10 años, desde que hemos empezado, es que básicamente no vamos a obtener resultados si solo vemos nuestra propia... Eh, cadena de suministro. Tenemos que trabajar en, eh, a, lo, a, a lo largo de toda nuestra um, producción, no solo lo que tiene que ver con los proveedores. Y esto, por supuesto, implica trabajar de cerca con las comunidades locales. Esto es una una obligación que tenemos y por eso decimos que somos mmm, positivos en términos de bosques, porque trabajamos con las comunidades locales, con los indígenas, que son los guardianes de toda esta biodiversidad. Aquí asegurar los, garantizar los derechos terrestres de las comunidades locales es clave y también tenemos que garantizarnos de que esto sucede porque tenemos que implementar estas soluciones en, de las que hablábamos antes, ¿no? de conservación, de restauración, etc. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí ven algunos de eh, los números, pero el modo en que lo hacemos, lo hacemos mediante nuestras pautas o nuestras normas, eh, son obligatorias eh, y tienen que ver con un una extracción de recursos de manera responsable. Y como ven, hay cosas que tenemos que hacer. Tien, esto está relacionado con todo lo que son emisiones, pero también con el aspecto social. Y por supuesto, tiene que ver con el derecho legal al uso del territorio, pero también del consentimiento libre previo informado de las comunidades locales e indígenas en las que operamos. Así que esto es parte de nuestras normas. Y nosotros continuamos trabajando así porque si vemos que hay un problema con alguno de nuestros, de nuestros suministros, no dejamos de trabajar con ellos, sino que hablamos con ellos para ver qué podemos hacer para cumplir con nuestras normas. Entonces esto es por si necesitan y quieren entender bien qué es lo que hacemos nosotros queremos transformar esto con el tiempo para luego ser más positivos en términos de bosques con las soluciones basadas en la naturaleza y aquí tenemos dos ejemplos sobre cómo trabajamos nosotros en términos de eh, plantaciones de de Cocoa, por ejemplo, trabajamos en Costa de Marfil con las comunidades y también con organizaciones de mujeres, porque nuestros productores están en, al frente, en las primeras líneas de nuestra um, cadena de suministro. Y esta es una oportunidad también que eh, les permite a los productores crecer en términos del cacao. Hacer crecer sus plantaciones, hacer crecer sus, ingles, sus ingresos. Muchas veces ellos no saben esto y muchas veces intentan encontrar ingresos para sus familias de otros modos. Y muchas veces lo que hacemos es trabajar con ellos, trabajar con el gobierno y decimos: bueno, este es el lugar para el cacao, para cultivarlo. Este es el lugar en el que habría que conservar la biodiversidad de los bosques, y etc. Hacemos una evaluación y es por eso que es muy importante siempre trabajar en términos de comunidades locales, no solo de, 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 en términos de cadena de suministro. Y aquí en Indonesia también ven que trabajamos con comunidades locales, intentamos buscar eh, también eh, ingresos alternativos para los productores. Entonces, ¿Qué esperamos por parte de la Unión Europea? Creo que ya se han dicho algunas cosas. Muy importante la debida diligencia. Y en Nestlé creemos que la debida diligencia obligatoria lo que es en materia de derechos humanos y de, y de medio ambiente es lo que hay que hacer. Tenemos que eh, enfocarnos en esto. Lo hemos estado haciendo durante unos años y esto debería aplicar para todo el mundo. Por supuesto los europeos tenemos que trabajar también en términos de producción bilaterales tenemos que empezar por ejemplo en áreas en las que tenemos mucho impacto tenemos que pensar en la planificación la gobernanza y todas esas áreas la cooperación el diálogo por supuesto con todo el mundo también son muy importantes y en o también Enfocarnos en las prácticas que tienen otros países con los que trabaja Europa o comercia Europa, que no están eh, adoptando las mismas prácticas, es importante. Y repito entonces, las soluciones basadas en la naturaleza para nosotros sin duda son muy importantes. Creemos que tienen un rol clave para bajar la, la, la generación de emisiones y para restaurar y preservar la biodiversidad, pero tiene que, tenemos que hacer esto todo juntos. necesitamos el apoyo de la UE, pero por supuesto lo más importante es proteger a los pueblos locales, a las comunidades locales, y si no trabajamos con estas comunidades, un, eh, en última instancia, no vamos a encontrar las soluciones que necesitamos. Y espero que eso haya quedado claro. Muchas gracias. Gracias, merci, Van der Muchas gracias, señor Van der Wetter. Antes de pasarle la palabra al próximo orador, me gustaría saber si Nestlé estaría a favor, porque... Creo que ustedes eh, trabajan en Ghana también, donde han vuelto a plantar especies de árboles para eh, aumentar la biodiversidad en los bosques. El problema es que cuanto más plantamos cacao, más contribuimos a la deforestación. Entonces, me gustaría saber si Nestlé estaría listo para financiar un fondo que podría definirse quizás eh, administrado por la Unión Europea para ayudar a las poblaciones a valorizar sus conocimientos tradicionales, porque hay una, proposición, una propuesta que me interesa que el, eh, y he escuchado que el sector privado no estaría interesado en participar. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión en, en, en términos de esto. Vamos a pasar ahora a Mark Sadler, que es gerente de la unidad de gestión de fondos climáticos del Banco Mundial. Y el Banco Mundial ayuda a financiar soluciones basadas en la naturaleza que no entren en espacios de compensación, que cambian de ecosistema, pero no ecosistemas equivalentes. Así que le cedo la palabra, señor Sadler. Muchas gracias. Espero que el micrófono funcione. Sí, excelente. Lo escuchamos y lo vemos. Bien, porque la tecnología de esta mañana me ha fallado un poco. Eh, me parece una gran oportunidad hoy poder hablar aquí. He decidido no hacer una presentación porque es un tema tan amplio que es difícil condensar todo en algunas pocas diapositivas. Claramente la conversación de hoy tiene que ver con la gran oportunidad que ofrecen los bosques en la actualidad. Hay una, un gran interés en invertir en la naturaleza, en lo forestal. Eh, se ha visto un gran aumento en el interés en los últimos cinco años, sobre todo. y no solo se ve un interés comercial, sino de, del sector privado, sino también de los ministerios de, de economía y finanzas de los países. y creo que esto hace eh, que todo el mundo entienda que el, los territorios forestales son una parte activa de la economía. Este, creo que es un gran progreso y es algo que todos deberían que debería alegrarnos a todos. Al mismo tiempo, creo que queda claro que la parte regulatoria se está moviendo, lo cual también es un gran aspecto positivo. Ahora tenemos el TNFD, que son eh, divulgaciones rel relacionadas con lo financiero, pero en materia natural y de inversiones en naturaleza. Entonces creo que empezamos a ver los territorios y la naturaleza como el centro de, de no solo como activos financieros, sino también empezamos a ver el posible lado negativo de la explotación de este sector. Pero esto deriva en general, en una mayor importancia y un mayor enfoque, sobre todo del sector financiero, pero también de los ministros de, de los ministerios de finanzas, en la importancia de la naturaleza. Y esto es algo que ha venido pasando durante muchos durante los últimos años, y vemos que ahora se habla mucho de capital natural y de eh, evaluar el valor del capital natural. Si vemos eh, algunos países, por ejemplo, podemos ver que en los últimos 10, 30 años hay muchos países que han logrado utilizar sus recursos naturales y hacer crecer su capital natural, utilizando la naturaleza de manera regenerativa. Esto, por supuesto, tiene un impacto. Y uno de los enfoques relacionados con la evaluación del capital na de natural se basa en mostrar cuánto vale para el país ese capital natural. Y así se decide aplicar políticas o desarrollar políticas nuevas de manera tal que se pueda utilizar este capital natural de manera sostenible. Estos entonces son grandes cambios en el territorio de lo que vemos, pero por supuesto también hay desafíos asociados y uno de los desafíos específicos, que, de cual creo que vamos a hablar en el próximo panel, tiene que ver con cómo nos aseguramos de que los beneficios que vienen de estas oportunidades realmente le lleguen a las personas que están trabajando y viviendo en esos territorios y en esos bosques. Y en especial, ¿cómo hacemos para comunicarnos y asegurarnos de que los más vulnerables y los menos representados tengan un rol equitativo en la, una coparticipación en esas ganancias? Y aún más importante, la planificación y la aplicación de estos programas tiene que beneficiarlos también. El último comentario, de hecho, eh, se relacionó con esto, que tuvo que ver con el conocimiento tradicional, eh, cómo se utiliza. Sabemos que los monocultivos a larga escala no necesariamente han, sido, han representado el enfoque, el, el enfoque más sostenible para los sistemas alimentarios y sabemos lo que esto significa a futuro. Por supuesto, sabemos que tenemos que enfocarnos en adaptación, en resiliencia, y estos enfoques, los que se basan en estas dos cosas, son los que están eh, trabajando más con las comunidades locales, porque por supuesto, un monocultivo que sea igual para todos nos va a llevar a la solución que necesitamos. Entonces, podemos, vemos cuáles son las oportunidades, los riesgos están bastante claros. Pero en el banco siempre hablamos de gestión de riesgo, pero aquí en realidad hemos estado hablando de un eh, desarrollo inclusivo. Eso es lo que nosotros queremos fomentar. Y por supuesto queremos que haya salvaguardas. Para esto, y también queremos eh, entender cómo trabajamos con los, las comunidades locales e indígenas, las consultas que se realizan en esos espacios, etcétera Lo que tiene que ver con la financiación del carbono, que seguramente se va a debatir en, la, en el próximo panel, eh, se basa muchas veces en. Eh, en otras cosas que no son planes de compartición de beneficios. Por eso nosotros ponemos el énfasis en esto. ¿Quién va a compartir los beneficios económicos y los beneficios no económicos que surgen de estos eh, proyectos? Una de las áreas que, en las que vemos que hay más interés es justamente la demanda de activos de carbono relacionadas con soluciones basadas en la naturaleza. Y para nosotros la piedra angular de cualquiera de estos acuerdos y de estos programas de carbono es la existencia de lo que llamamos un plan de compartición de beneficios. Respaldar a las comunidades locales, a los indígenas, muchas veces a poblaciones vulnerables. Queremos que... A ellos sean parte del debate y de ese plan de compartición de beneficios. Queremos que haya un control para asegurarnos de que ellos reciban el dinero, que el dinero vaya a donde tiene que ir. Y, por supuesto, que haya un sistema que los respalde, que les proponga proporcione asistencia para que entiendan qué hacer con ese dinero, cómo administrarlo, cómo invertirlo y cómo maximizar el beneficio que obtienen. Y muchas veces lo que se ve es, hay un enfoque en, bueno, si estos beneficios tienen que compartirse, pero muchas veces hay sociedades muy tradicionales que tienen estructuras de gobernanza vinculadas a la interacción de los miembros de la sociedad. Entonces, hay part miembros, parte de la sociedad, que, que son parte de la sociedad, pero no se habla de cómo pueden compartir todos los miembros de la comunidad el dinero que le llega a esa comunidad. Y estas son cosas con las que nunca hemos trabajado. Tenemos programas independientes y... Estamos intentando trabajar con dichas comunidades para brindarles asistencia, para poder identificar cómo podrían eh, administrar este, estos, estos beneficios, etc. Así que sí, tenemos que asegurarnos de que haya un camino clave de cómo va el dinero a estas comunidades, pero también brindar asistencia a estas comunidades para que puedan continuar participando. En la compartición de estos beneficios, pero que puedan también alzar la voz y participar en otros programas. Lo voy a dejar ahí, me parece que es un, un tema muy amplio, pero me alegra muchísimo estar aquí. Muchas gracias, Mark Sadler. Ahora le voy a dar la palabra a Brice Bomer que es líder de clima y medio ambiente en Transparency International, que es la versión ONG del de asunto. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a todos los participantes y a todos los oradores hasta el momento. Si pueden poner las diapositivas en pantalla, voy a hacer mi presentación en inglés. Y lo que quería decir es que para aquellos que no conocen Transparency International, somos una ONG, somos un movimiento global, de hecho, porque estamos presentes en unos 100 países y hay sedes locales, o sea, hay ONGs locales, y nosotros nos enfocamos en la lucha contra la corrupción. Hay muchos temas que ya se han abordado, pero me gustaría hablar sobre la corrupción, la gobernanza, la buena gobernanza y sobre por qué es importante. No tengo una definición específica de las soluciones basadas en la naturaleza, pero mmm, diría que sobre todo lo que dijeron Ellen y John me parecen apropiados. Creo que hay conceptos distintos y, por supuesto, eh, con este título siempre eh, parece positivo, ¿no? O sea, hablamos de soluciones naturales, eh, como alguien podría estar en contra, pero, por supuesto, eh, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos de que quede claro qué son y cómo estamos implementándolas hasta ahora. Ha habido una falla a la hora de la lucha contra el cambio climático y creo que mucho de esto tiene que ver con la corrupción porque ha sido un vehículo de la destrucción medioambiental y también ha ocasionado abusos de derechos humanos, entre otros. Esta diapositiva que ven aquí, quizás la vieron en algún momento, se llama la, el índice de percepción de corrupción y muestra... Um, Cómo se percibe el sector público en términos de corrupción. Hablamos de distintas formas de corrupción que hay también, etcétera, pero lo que quiero decir aquí es que es básicamente porque se reconoce que entre el 20 y el 40% de la ayuda para el desarrollo se pierde o se roban debido a la corrupción. Esto es algo que quizás sabemos todos, pero que es difícil de eh, abordar. Esta corrupción y estas distintas formas de corrupción, nosotros definimos la corrupción como el abuso de poder para lograr un beneficio personal. Pero puede ser, por ejemplo, lobbying también, un lobbying que no debería ser aceptable por la forma en la que se realiza. Y el problema con la corrupción o algunas de sus formas es que exacerba también los daños ambientales o sociales en ciertas sociedades. Entonces, al, con el abuso hay un problema también porque m, en el caso del cambio climático hay beneficios que se pierden y que no le llegan a la próxima generación. Entonces, es un problema más integral. Aquí en el mapa ven que hay corrupción en todos lados, para empezar, pero también si comparamos este mapa con... Otros que hemos visto, podemos, sabemos que hay corrupción, pero eh, que no sabemos cuál es el nivel de la eficacia para impedirlo, por ejemplo, o cuánto afecta a esto la biodiversidad de la naturaleza. Ahora vamos a pasar a otros tipos de riesgos también, por ejemplo, vinculados al hecho de que algunas de la financiación climática y algunas soluciones basadas en la naturaleza son nuevas y que pueden estar llegando a órganos que son nuevos, que son complejos y esto hace que sean más vulnerables a la, corrup a la corrupción. Si vemos los sectores, por ejemplo... Más adelante voy a hablar de nuevo de esto, del sector forestal, de la industria forestal. Sabemos que entre el 60 y el 90% de la deforestación en los países es ilegal. Y muchas veces, de hecho, estas empresas son incluso empresas eh, que salen después en las noticias como a, por haber estado, sido ilegales, aparecer en registradas en paraísos fiscales, etcétera. Y creo que hasta ahora no se ha logrado abordar estos problemas de manera apropiada. Hoy ya se ha hablado sobre la compensación de carbono, el mercado de carbono. Y esto, es, es, esto en general, este es un sector en el que se, se sabe que hay mucha corrupción en muchas prácticas y creo que todo esto es muy importante tenerlo en cuenta de cara a las negociaciones de la COP 26 que se avecina en esta próxima diapositiva quiero darles algunos ejemplos de sobre lo que hablamos eh, cuando hablamos de corrupción en acción climática o soluciones basadas en la naturaleza Aquí ven algunos ejemplos que se relacionan con eh, las medidas de mitigación a la izquierda y a la derecha, medidas de adaptación que van a ser in insignificantes. Por ejemplo, hay en cuanto a las medidas de mitigación hay conflictos de interés y ven por ejemplo que puede tener distintos tipos de impacto, ¿no? Entonces, este tipo de corrupción puede derivar, por ejemplo, en una menor reducción de las emisiones de carbono, pero una problemática más seria es que podría ser que aumenten las emisiones. O podría también crear daños sociales o medioambientales si no se aborda. Pasamos ahora a la próxima diapositiva y aquí ven uno de los ejemplos más extremos y creo que se ha mencionado anteriormente también. Si las soluciones no se implementan de manera adecuada, esto desemboca, por ejemplo, en asesinatos. Y aquí ven... Aquí ven que los defensores de medioambientales, por ejemplo, sufren asesinatos o amenazas incluso. Hay también impunidad, que significa que, como ven aquí en la pantalla, solo 10% de los asesinatos de los defensores medioambientales resulta, derivan en una sentencia, lo cual muestra que hay mucha corrupción. En la próxima diapositiva pueden ver nuevamente ejemplos más concretos de distintos países. Quería mencionar el de las Maldivas, por ejemplo, y decir que voy, podemos hacer algo, más adelante lo voy a mencionar, pero deberíamos ocuparnos de eso. Y aquí en Maldivas tuvo que ver, el, el ejemplo fue de una consulta que no pasó. Y también de evaluaciones de impacto ambiental para inversiones, algo que es clavo, clave y depende de la independencia de los órganos encargados. Unés. Estudio que hicimos viendo diferentes organismos en cargo de eh, eh, financiación de clima tema climático. Lo más famoso sería el verde, pero también hay otro, Y lo que hicimos allí fue: vimos cuáles son las políticas de transparencia, de continuidad y y cómo se pueden fortalecer este tipo de dinámicas. Y hay un aspecto fundamental en este caso específico, es, fue el cómo evitar conflictos de interés con los miembros de la Junta decidiendo dónde se iban a hacer las inversiones pertinentes. Si vamos ahora a la siguiente diapositiva, vamos a... Hay un estudio que se va a presentar los próximos días por partners de Transparencia Internacional y de FERN, y ahí queríamos ver las intersecciones entre financiación eh, climática y, especialmente, en el tema de la gestión forestal. Eh, Temas de, de gobernanza o de gobierno, cuáles son los marcos eh, respecto a las comunidades indígenas. Eh, entonces, viendo tanto el nivel global o mundial eh, de los flujos internacionales para el tema de las finanzas y también en los seis países que tenemos aquí en, en, en la pantalla, y vemos los como dicen, tres, eh, arreglos que eh, tienen un impacto sobre las comunidades en la medida en que las medidas se están eh, utilizando, las de financiación, y cómo eh, poner en práctica eh, estos arreglos en los países en específico en concreto vamos a pasar a la siguiente diapositiva aquí vemos los, los, eh, los, eh, los hallazgos eh, o las eh, conclusiones fundamentales vemos eh, la gran cantidad del tema de la financiación de, de la totalidad de la climática pero sigue sin ser suficiente pero vemos en cualquier caso que lo que nos dimos cuenta es con lo que vimos es que realmente en los proyectos que se pusieron en práctica bajo el paraguas de este marco eh, climático, eh, ha quedado limitados en lo que a contribuciones se refiere a la mejora de la participación de la sociedad civil en estos mecanismos. Ha habido un, preocupaciones eh, que se suscitaron, tratando ciertos puntos, como los problemas de Red Plus, por ejemplo, específicamente. Al, al tema de las expropiaciones y otras eh, marginalizaciones de otros grupos, incluyendo a mujeres y pueblos indígenas. Eh, previamente a esto, dos tercios de, los, eh, de las personas interesadas eh, eh, en el debate africano mostraron que, que sería... Eh, es probablemente m, habría eh, una gran facilidad de registrar eh, eh, un, dos terceras partes de, de las iniciativas eh, de registro m, catastral eh, eh, para propiedades que no eran los, los titulares. Siguiente diapositiva. Aquí vemos la recomenda algunas recomendaciones que se pusieron en ese informe, también alineadas con las recomendaciones que hicimos sobre cómo tratar. Este tipo de asuntos. La primera es el tema de la transparencia. Discutimos eso en eh, diferentes soluciones, cuando se trata, por ejemplo, de definir lo que es la afinación climática. No queda muy claro dar una definición exacta, por um, aceptable para todas las partes, por lo cual es difícil hacer un seguimiento. Y hacer una evaluación de si el, eh, las, el dinero es usado de forma adecuada. Incluso así, eh, a evaluar el, el impacto que hace. Entonces, estamos lejos todavía de hacer esto de forma correcta. Y los órganos principales, eh, de hecho, no lo están haciendo o no lo están haciendo de forma adecuada. Los pueblos indígenas. Parece ser que la publicación es, eh, no es muy buena. Se oye de forma un poco entrecortada. Bueno, en cualquier caso, el segundo es la participación de la sociedad civil, las comunidades y los grupos. Y luego el tercer punto es eh, eh, la capacidad de seguimiento independiente que hay que fortalecer y poner en práctica mecanismos de reajuste y protecciones de alarma para alertar ante los riesgos de, producción, de corrupción. Y de esto quería decir también que en eh, nuestro punto de vista hay temas fundamentales. Por un lado, es los mecanismos de, de queja, eh, 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 ya digo, la protección a base de avisos y para evitar esta, esta corrupción. Y antes de que escuchemos quizá otras... Otros, uh, otras soluciones, evidentemente, eh, a veces existen ya sobre el papel, pero solamente sobre el papel. De forma que, por ejemplo, vimos en el caso de Red Plus, que en muchos países, incluyendo, por ejemplo, eh, República mmm, Democrática de, de Congo, ahí vimos que al principio, o incluso antes de que Red Plus se pudiera comenzar a poner en práctica, era difícil, pero luego, años después, sigue sin haber mecanismos de queja, de forma que es ahora, esos últimos días, que el país está empezando a avanzar en el sentido de crear un mecanismo accesible para, para las quejas en esa materia. Bueno, el número cuatro sería derechos inmobiliarios, derechos a las tierras, es lo que han dicho varios oradores, y el último es el tema de cómo este, este, este sistema de financiación climática tendría que estar es, eh, creado y cómo se tendría que graduar de forma eh, clara, adecuada y predecible entre los diferentes eh, sistemas de financiación y otros tipos de fondos eh, económicos. Vamos a ir a la última. Bueno, ya está, eso es el final. De... Bueno, para decirles simplemente que no duden en contactarnos si quieren. No solamente vamos a publicar ese estudio del de que hemos hablado ya, sino que también vamos a intentar a hacer un seguimiento de este tema de corrupción climática y corrupción financiera para comprender un poquito mejor cuáles son los temas y cuáles pueden ser las soluciones. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Brice, Brummer. Ha insistido usted sobre el aspecto de la corrupción. Yo aquí, luego le pasar la palabra a Elena, pero aquí hay un punto que quizá no hemos tratado, que es el tema, el, el tema de las inhibiciones cero. Sobre esto las empresas eh, aprovechan para decir, eh, sí, vamos a decir en el 2050, porque sería el el compromiso del acuerdo climático, explica que por un lado siguen a emitir y lo compensan por relación, a, por ejemplo, haciendo plantaciones que pueden, por ejemplo, en Europa, pero también muchas veces en los países en vías de desarrollo, porque hay el, 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 el comercial es mucho más, mucho más débil. Y representante de Nestlé, por ejemplo, yo he mirado que la ambición declarada de Nestlé es compensar 13 millones de, de toneladas de CO2 de emisión con soluciones basadas sobre la naturaleza. Y eso, eso requería zonificar o plantar árboles sobre al menos 4,4 millones de hectáreas de tierra cada año. Entonces, ven ustedes que evidentemente pueden poner 0% eh, por ciento de emisiones netas sabiendo que eso representa, sin embargo, 4,4 millones de hectáreas de tierra cada año plantadas. Y que por eso las soluciones basadas en la naturaleza, ya vemos que somos un poco escépticos sobre ellas. Hablo ahora del caso de Nestlé, pero tengo cifras para ENIT, una empresa energética. Eh, 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 italiana, aquí también hablamos de millones de hectáreas plantadas en África de eso es algo que mm, tenemos que hablar segunda cuestión para Mark Sattler usted es responsable de la financiación para la gestión de los fondos climáticos eh, del Banco Mundial cuando hay proyectos eh, ven ustedes o miran ustedes o están condicionados con relación a ciertos elementos que han mencionado, por ejemplo, la participación de los pueblos indígenas, o el hecho de que haya beneficios que deben de revertir en los pueblos indígenas, sin embargo, no ha hablado en absoluto de las condiciones de, de, de coordinación del Banco Mundial sobre estos fondos climáticos. ¿Nos podría quizá decir algo más sobre ello? Porque Brice Weber habla de corrupción. Eso, eso tiene que formar parte de sus condicionalidades, sí o no. Bueno, yo me gustaría que tratáramos esos temas porque este tema de las emisiones, emisiones netas cero eh, 2050, vemos que las empresas lo utilizan, pero aquí hay contrapartidas que van en contra de los intereses brusilianas. Eh, sí, yo puedo contestar sobre el tema de las del net, eh, de emisiones cero. Net cero, o sea, neto cero, aquí no hay ningún tipo de compensación. Esto es bajo los auspicios de las iniciativas eh, Meta y define muy bien que debería ser eh, sin compensación. Eso significa que vamos a emplear estas soluciones basadas en la naturaleza en nuestra cadena de, de, de logística y lo haremos de diferentes formas. Una de las formas puede ser con los, eh, con los agricultores que nos eh, proveen de una forma eh, práctica, generativa. Protección de las de las de los cultivos, otro sea, tipo de cosas que son tan conocidas. Y luego hay, evidentemente, hay una parte que tiene que ver con bosque y reforestación, o, o eso. En general, este tipo de pero eso es siempre conectado con el paisaje donde se encuentra nuestra cadena logística. Por ejemplo, el, el ejemplo de Cavalli en Costa de Marfil, lo que ahí ocurre es que vamos viendo juntos, no solamente con los agricultores, sino también con las comunidades y los pueblos indígenas, vamos a ver, y los gobierno qué es lo que se tiene que hacer aquí, qué es lo que se tiene que decir para los granjeros, para los eh, agricultores, por ejemplo, en, los, en las zonas de, coco, de cocoteros, lo he visto quizá en Ghana, se puede añadir eh, a árboles eh, que, que dan sombra. Porque eso ayuda eh, a los granjeros a estar más protegidos. Pero también estamos intentando ver con el gobierno y con la gente local qué es lo que se puede hacer más para proteger y para restablecer parte de lo que está cerca, que está cerca de sus, de sus explotaciones, para restaurar aquí estos bosques. Eso es muy importante. Porque aquí no hay, en, en neto cero no hay, no hay ningún tipo de, de, de compensación. Y eso se comprueba de forma anual con un informe sobre ello. Y aquí realmente aseguramos que esto no está ocurriendo, de forma que no esté fuera, no está, no está fuera de nuestro, nuestra, nuestra cadena logística. Y también eh, no es 2050, está en, ya ahora es menos 20% en nuestra cadena actual, ahora en 2021, 25, perdón, y la mitad en 2030. Que, que También incluso tenemos acciones a corto plazo y a medio plazo. Y eso es algo importante. Y me gustaría estar mmm, porque si fuera con mecanismos compensatorios, estoy de acuerdo con ustedes. Quizá la comisión podría ser buena, pero si se hace, tiene que hacerse de forma local, con la gente local, no, no con monocultivos y tiene que ser algo validado de forma muy clara. Pero para nosotros, ya digo, todo es un tema, nuestro foco es... Eh, cambiar lo que nosotros aquello que somos un cambio eh, cuando tenemos una, una, un contacto directo, un control directo Gracias por la respuesta Mark Sadler las condicionales de su Mark, adelante Sí, todos los fondos que vienen del tema de la financiación. Por ejemplo, tiene sus salvaguardas. Todos los temas que está tratando están bajo el marco de, de social, no solamente las precondiciones para acceder al dinero, sino también condiciones sobre cómo vamos a. Con, continuar con la supervisión de la puesta práctica de los proyectos y la financiación y el flujo de la eh, financiación. Y parte de ello, lo que hacemos con, con el tema de Red Plus, cuando estamos con, con GRMs y los mecanismos de reversión, asegurar que la infraestructura está allí para facilitar a las poblaciones locales ser capaces de. De poder eh, hacer sus quejas, eh, para que haya una modificación, seguimiento de esas actividades por parte de las partes, de forma que es fácil para todo el mundo eh, poder mm, mostrar todas esas cosas de las que ha hablado usted. Es decir, que eso es parte de la infraestructura, de cómo trabajamos. Y, y ya digo, eso es un gran reto. Es algo que. que está claro que la gente se cuenta que a veces el Banco Mundial tarda demasiado en hacer las cosas, pero muchas veces esta cantidad de tiempo requiere una, una diligencia específica para identificar, no solamente identificar los, los proyectos y asegurar que están todas las partes e intereses, sino que también eh, hace falta el otro aspecto que mencionábamos, es decir, que es parte, esto es parte de, nuestra, de, la, de la esencia misma de lo que hacemos y el tema, el tema este. De las, de, las, de las compensaciones. Sí, aquí tenemos que tener cuidado. Aquí, y aquí es una cuestión que estaba aquí, se presentó en el chat. ¿Cuándo cuando se, eh, se hace esta, esta adecuación de, los, de, los, de, las, de las compensaciones? Y aquí hay que ser muy claro sobre cuáles son estos valores de carbono, cómo se relacionan con los, eh, con los, eh, con los beneficios. ¿Y quién eh, hace el seguimiento? Y quién, ¿Y quién da el apoyo? Y hace, hace 15 años para por esta práctica, pero ahora finalmente eh, ya se han, final, se han eh, firmado los acuerdos y el dinero va a a fluir, pero asegurar esto. Es algo muy complejo porque esto requiere mucha persona marginada y mucho del tema del, eh, del, 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 de las emisiones de carbono tiene que ver con energías renovables. Y entonces aquí esto era muy específico y, y esto involucraba a, a empresas y no era un gran grupo de, de, de partes interesadas. No tiene nada que ver con, estas, con, las, con los protocolos iniciales. Hay evidentemente requerimientos, pero una vez que nos metramos en el espacio concreto, la persona, la que la gente en las comunidades viven en esos bosques y están muy marginados, de forma que las, la parte de las salvaguardas es mucho más alta que la que ha sido para los programas iniciales de, de compensación de carbono, de forma que aquí tenemos a las interesados. Abajo, y luego las, las eh, compañías que están interesadas en esas conversaciones. Entonces, algo que voy a mostrar es que una vez que estamos involucrados en este tema de naturaleza, en estos espacios naturales, es muy complicado. Y las salvaguardas y asegurar que haya una, una, un reparto eh, equitativo y protección de los derechos, aquí muchos años, ya digo, esto es un concepto. De, de, de clima contra agricultura y aquí hubo mucha diatriba con este tema y preocupación sobre que acabaríamos con temas de 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 tierras si esto si el nivel de carbono era alto porque evidentemente es porque muchas veces se trata de, de sitios en los que no hay derechos eh, de tenencia de tierras con lo cual hay que poner práctica esto y está claro quién va a compartir qué pero en segundo lugar hay que asegurar también que esto ocurra y lo que encontramos es que evidentemente sí hay discusión sobre los contenidos, pero luego no está la puesta en práctica. Y entonces, incluso si en nuestro trabajo es simplificar lo que estamos haciendo, pues el servicio de terceras partes eh, es, son justamente diferentes del, de, los, de los esquemas voluntarios, donde van a empezar a tener esta puesta en práctica de las ayudas eh, aseguradas de forma más adecuada, pero incluso también aumenta el tema de la transparencia. Porque de otra forma vamos a tener muchas, muchas conversaciones que, y tenemos que luchar realmente el tema, con el tema de la integridad medioambiental y todos los temas eh, colaterales. De forma que, eh, evidentemente, eh, espero, piden ustedes una, una, una respuesta incisiva, pero es complejo, es complejo. Pero hay una protección. En esa transición, después de esa transición, estamos, mientras vamos a neto cero. No podemos cambiar todas las compañías de la noche a la mañana, pero hay una oportunidad para una gran cantidad de financiación para que fluya hacia los países en vías de desarrollo de forma transparente y donde se pueda realmente beneficiar la vida de los más pobres y los más vulnerables. Pero eso es un trabajo duro, según el ESO, que eso ocurra de forma adecuada. Gracias por su respuesta. Ahora le paso la palabra a Elena. Gracias, Michelle. Gracias a los intervinientes. Tenemos muchas preguntas en el chat y una vez más también invitaría a, a Bart a eh, eh, responder, quizá también aquí, en la, eh, eh, de las preguntas que se plantean aquí. Una no serie sé, preguntas aquí, específicamente dirigidas a Nesle. En el caso de Filipinas, Bart, eh, vamos a dejarte que quizá respondas a esto directamente, pero voy a leer eh, algunas muy interesantes también el, sobre, sobre la corrupción eh, a, la, a, la, a este nivel estatal. No piensa quizá que hay peligro, que es, es que es un tema interesante, para recibir los fondos y generarlos con inteligencia con las comunidades locales. Gracias, Elena. Sí. por desgracia la corrupción es algo que puede puede verse en todos los niveles y en cualquier sitio no es algo ni mucho menos que sea un problema únicamente en algunos países eh, más que en otros por desgracia vemos diferentes tipos de corrupción en diferentes países diferentes sectores etc. de forma que es por lo que yo he insistido un poco en esto también en mi presentación evidentemente puede o creo que habría que poner prácticas las soluciones a nivel local y lo más cerca posible de la gente. Y si es visible para ellos y destinable a ellos y si tenemos, como dijo Mark antes, una, una tercera parte independiente que está haciendo el seguimiento de este proyecto o de esta inversión o que está evaluando eh, este tipo de inversiones. Entonces, evidentemente... In, disminuirá el nivel de la corrupción y esa sería la meta el que haya cero corrupción también eh, y, y eso evidentemente ya se digo es una meta en la práctica todos sabemos que estamos y estaremos siempre eh, alejados en mayor o menor medida de esto pero creo que tenemos que ver comenzamos ahora ¿Cómo le llamamos? Digamos, eh, eh, soluciones adaptadas. Lo que estemos buscando tenemos que hacer cosas de forma diferente, porque hasta ahora no ha funcionado hasta el nivel en el que tenemos que estar realmente. De forma que aquí están los flujos de financiación que están disponibles, ahí están los actores que, moviliz que están movilizados, luego está el impacto que todo esto tiene y la forma de cómo hacerlo, significa hacerlo con personas a nivel básico, desde de sí. Puede ser interesante ver más en detalle, por ejemplo, también todo este acceso directo, estamos viendo si se trata de un tema de, de nacional, de instituciones eh, que puedan acceder a, esto, a este tipo de financiación. Evidentemente, esperamos aquí, también se más horas, pero evidentemente incluso con fuertes o al menos eh, Realizaciones eh, fuertes, también no vemos problemas en la puesta en práctica de estas salvaguardas. De forma que, cuando se trata, por ejemplo, del, de, de, de proyecciones, por ejemplo, vimos una serie de, de, de casos de, eso, de, de alarma de silbato, como he dicho, por ejemplo, en el caso de Rusia, eh, alarmas eh, de, de alerta temprana. esos problemas se han puesto en práctica y no hay solución todavía. Entonces, eso muestra que, por ejemplo, eh, el PNUD eh, eh, es eh, aquí la organización eh, eh, que está encargada, digamos, que es la, la fundamental o la, la angular en ese, en ese aspecto. Y entonces ya digo, podría ser más fácil para instituciones y tenemos que, y cuando digo tenemos que hacer cosas muy diferentes, me refiero a que hemos visto cómo algunas veces estas inversiones se están haciendo desde eh, diferentes países o los proyectos se, se diseñan. Desde muy lejos de la base. Y esto, evidentemente, eso crea problemas diferentes, incluyendo eh, mala gestión, corrupción o, o, o proyectos que no son beneficiosos para la gente en la partida y muchas veces también, eh, o tampoco para el medio ambiente, evidentemente. Gracias, Brice. Gracias por la respuesta. Pasamos. Ahora no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ir entonces a Marc. Marc, eh, es una pregunta para ti diciendo que estos acrónimos que tenemos aquí eh, tratan sobre, seres, sobre derechos humanos e impacto. ¿Y cuál es el riesgo eh, para los derechos humanos en este en esta base? Hoy necesitamos otro marco para los eh, para, la, la, para la para las presentaciones basadas a realizar. Bueno, en el momento no veo que, que de este de, que de estas de estos ambos dos instrumentos que están eh, hablando riesgos de, de relaciones con el carbono y riesgos de reacciones con con naturaleza, no creo que, que, que esté en peligro y, y relacionado con, con los derechos humanos, hablando del punto de vista de los, del desarrollo el tema que tenemos que tratar aquí es no tanto solo asegurar que somos que estamos aplicando las salvaguardas sino también son las otras cuestiones que son la, la participación más temprana posible con las comunidades en el proceso bajo el, el CPF que es el gran, el gran fondo de Red Plus con que, con que trabajamos, con su programa específico, eh, que iba a comenzar a trabajar con pueblos indígenas y con los locales, y CSOs, eh, o sea, que cobría desde la sociedad civil, y, estar, y ver la estructura y ver eh, este reparte de beneficios. Y en cualquier caso, creo que la pregunta o la importancia... Aflora con el tema de las salvaguardas, para que las cosas no salgan mal, que es algo importante, fundamental, y es lo que más llama ya, ya la atención. Pero la cuestión que quizás no recibe más atención es el asegurar que no llegue a una situación en la que las cosas van a mal, que es eh, tratando a las a los, a los, a los comunidades y a los, a los participantes al los, para que sean buenas, las reglas del juego. Y eh, el, el juego quede claro para todos. Y una vez que se ve esto desde el principio, o al menos arroja, arrojamos luz sobre ello, esto muestra los incentivos para también eh, no hacer las cosas mmm, adecuadas en el futuro. El sector eh, público, por ejemplo, ahí tenemos el tema de las estructuras, en lo que hacemos, y ahí esto también está bien, está, eh, está en nuestra sustancia misma. No, evidentemente no se hace hacerlo bien siempre, pero estamos en ello y creo que es mucho más re, un reto, mucho más que en el sector privado. Y, y creo que está este tema: tema sobre la transparencia, eh, sobre el seguimiento, para que los flujos de dinero sean los adecuados. De forma que, para responder la pregunta, yo no soy especialista. Sobre el tema de derechos humanos pero, y, y cómo esto se aplica a, a esos instrumentos. Gracias, Mark, también. Y, y, y también a Brice. Una vez más, estamos eh, fuera de tiempo ya, pero les invito a, a, a seguirnos en la sección de preguntas y respuestas y responder algunas de ellas por escrito, las que se les ha eh, dirigido de forma escrita. Cuestión, hay preguntas excelentes, pero no tenemos tiempo para leerlas todas. Bien, ahora vamos a pasar la pasada a Michelle para la sesión final. Sí, gracias, Elena. Antes de comenzar con la sesión, les voy a enseñar un sondeo, una, una encuesta para responder a dos preguntas que se van a mostrar ahora. Para, Puesto que no ha habido pausa, no hemos podido hacerlo, pero antes de abordar el último panel, el panel número 4, podría quizá poner las preguntas, para que todo el mundo las vea. Bien, entonces aquí dos preguntas, y les pedimos para responder con sí o no. Vamos a ver. La primera es, ¿deberían los, N, los SBNs eh, eh, usados para eh, compensar las emisiones eh, y, la, y la destrucción de la biodiversidad? Y la segunda pregunta es si la Unión Europea debería eh, desarrollar directrices obligatorias para asegurar el consentimiento libre previo y dado el consentimiento de causa, también conocido como informado y salvaguardas de derechos humanos eh, incluidas o en el marco de estos eh, SBN, es decir, estos, estas soluciones basadas en la naturaleza. Tiene ustedes esa serie de minutos para contestar a esta pregunta. Al final, después de, al final de este panel número 4, tendremos la, eh, la, 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 las respuestas. Vamos a pasar entonces al panel número 4. Ven entonces que esto está relacionado con las preguntas. Tengo el placer de dar la bienvenida a Karin Sonberger, Dirección General de Medio Ambiente y, por lo tanto, parte de la Comisión Europea. A continuación va a hablar Terence E. Eddy, asesor de Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Eva Meyerhofer, especialista senior en Medio Ambiente y Biodiversidad del Banco Europeo de Inversiones son instituciones que se ocupan de soluciones basadas en la naturaleza. Karin, entonces, le doy la palabra. ¿Qué hace la Comisión Europea? Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de participar en este webinar. Me Escuché todas las presentaciones con gran interés porque me parece que este es un tema muy importante y muy oportuno. Muchas de las preocupaciones que se han manifestado sobre el uso incorrecto, el hecho de destruir la naturaleza, de no respetar los derechos de los pueblos indígenas, diría que como funcionaria de políticas de, de mi unidad, nosotros intentamos siempre ocuparnos de que se respeten las leyes de biodiversidad. Escuché cuando decíamos que el hecho de soluciones basadas en la naturaleza era un concepto nuevo y no muy claro. Por favor, permítanme estar en desacuerdo, porque creo que desde hace muchísimo tiempo hemos estado hablando de estas soluciones, tanto en el terreno, como en, en las instituciones. No sé si lo vieron, pero en el chat se han compartido varios enlaces en los que se compartió mucha información sobre proyectos de la Unión Europea, información importante. Hemos invertido más de 200 millones de euros en soluciones basadas en la naturaleza. En distintos sectores. Por supuesto, no todo es perfecto, pero diría que las soluciones basadas en la naturaleza son conocidas, se sabe lo que son. Y en el marco de la Convención de Biodiversidad se habla también de enfoques basados en la naturaleza. Y creo que todos eh, se basan en lo mismo, en trabajar en la naturaleza, para las personas, para los pueblos, en base a la idea de que hay ecosistemas saludables y que los ecosistemas saludables proveen los beneficios que nosotros como personas y economías necesitamos. No deberíamos decir que es un concepto nuevo. En 2019, en la cumbre de medio ambiente, tuvimos mediante el, el, el manifesto de eh, biodiversidad, y creo que esto fue lo que también disparó las inversiones en esas soluciones. Y más de un tercio de las oportunidades que necesitábamos para llegar al acuerdo climático de París, eh, creo que también se, se alcanzaron teniendo en cuenta soluciones basadas en la naturaleza y otros factores. Por supuesto que creo que son beneficiosas para la biodiversidad. Y en cuanto a las de, definiciones que se usan ahora... Se adoptó en 2016 una definición. La UE también habla de su definición en las estrategias sobre biodiversidad de conversión. Y creo que se sabe que son soluciones que aportan a salvaguardas que afectan a las personas, a la naturaleza, a la cultura, a la economía, etc. Entonces. Creo que las soluciones basadas en la naturaleza se, se pueden entender como algo que colabora, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo el panel, el IPCC, últimamente sobre ellas. Y los enlaces que se han compartido en el chat no solo son de un un informe muy técnico, sino que también estamos hablando siempre de los expertos del IPCC. Y tenemos que decir que en el espacio de la biodiversidad, de las leyes de biodiversidad y cambio climático, las soluciones basadas en la naturaleza son muy prominentes, siempre se mencionan mucho. En los informes del IPCC y de otros órganos siempre de otros órganos siempre se habla de sus beneficios, de sus riesgos, de sus limitaciones, de cuáles son las normas que tenemos que respetar para realmente recoger los beneficios múltiples que nos pueden dar estas soluciones. También queda claro que estas soluciones solo pueden ser eficaces si se logran reducciones eficaces en todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto queda claro que esto no puede compensar com eh, emisiones de, carbón, de carbono. Si hablamos de la compensación como agente que entra en el juego, queda claro que en realidad tenemos que abordar ambos, de, tanto las soluciones basadas en la naturaleza por un lado como la, composición, la compensación de carbono por otro. Considerando lo que acabo de decir. Los ejemplos de acaparamiento de tierras y de violaciones de derechos humanos, diría que no están relacionadas con soluciones basadas en la naturaleza, sino con medidas que de manera intencional o no están utilizando el concepto de manera errada, que hablan de soluciones basadas en la naturaleza. Y creo que fue una, algo que se preguntó en el chat también. No se habla de ella como un concepto sólido. Lo que tenemos que hacer es que quede claro cuando hablamos de ellas, que quede claro qué son y también identificar claramente cuáles no son soluciones basadas en la naturaleza. Hay algunas que no son soluciones basadas en la naturaleza, sino soluciones de otro tipo. Las, las soluciones basadas en la naturaleza se basan en el, el carácter científico, como dijeron algunos eh, oradores antes de mí. Y hay distintos servicios que, que entran en juego, por ejemplo, servicios culturales, económicos, ambientales, etcétera. Creo que este es un enfoque muy holístico. Y esto significa que, por ejemplo, los monocultivos o la, la, la agricultura intensiva no se considera un enfoque válido para los ecosistemas. Y creo que eso siempre tiene que estar claro y tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza. También hay eh, debates conflictivos cuando hablamos de negociaciones internacionales. Por ejemplo, cuando hablamos del marco que vendrá después del 2020. Sabemos que ahora una de las limitaciones es que no tenemos una definición propia, adecuada, internacional. Y tenemos que asegurarnos de tenerla y de que refleje lo que he dicho antes. Que refleje cuando hablamos de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿de qué hablamos? Ya sea dentro de la Unión Europea o fuera de ella. Por otro lado, el enfoque basado en ecosistemas es el término que utiliza la convención, el convenio de diversidad biológica y que ha utilizado durante más de una década. Y las partes adoptaron pautas para un enfoque basado en ecosistemas. Y se necesitan principios y salvaguardas para las soluciones basadas en la naturaleza. Este enfoque lo que quiere hacer es administrar los recursos tanto naturales como marítimos para asegurarse de que se te utilicen de manera sostenible de un enfoque, mediante un enfoque holístico. Entonces, creo que... tenemos que respetar las salvaguardas de los de, y los principios que han adoptado las partes, incluso los pa de los países que no son parte de la eh, CDB. Estos principios y salvaguardas son medidas sociales y medioambientales para evitar consecuencias no deseadas de eh, intervenciones sobre la biodiversidad. Estas facilitan también la transparencia durante todas las etapas de la planificación e implementación y también la reasignación de beneficios. Esto significa que, por ejemplo, los monocultivos, como dije antes, o actividades que van contra los derechos humanos no son soluciones basadas en la naturaleza. Algunos de estos principios, y no quiero hoy hablar de todos ellos, sino solo los que son relevantes para este taller, creo que los principios tienen que mostrar inclusividad y equitabilidad cuando se planifica. Esto es clave para la aplicación de enfoques basados en ecosistemas y también de los principios de salvaguardas para las soluciones basadas en la naturaleza. Las salvaguardas incluyen la promoción de la participación total de las comunidades locales e indígenas, los, la distribución equitativa de los beneficios, la gobernanza transparente, el acceso a la información y el respeto de los derechos de hombres y mujeres de comunidades locales e indígenas. No quiero leer todo el texto, pero re realmente recomiendo a aquellos que escuchen este seminario a leer los principios y las salvaguardas y que consideren que esto es lo que todas las partes han acordado implementar cuando hablen de esto y que creo que para tener una buena gobernanza entonces hay que cumplir con ello. Así que volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que hace la UE? Aquí esto no solo lo hace la UE, sino todas las partes involucradas, es asegurarse de que las salvaguardas y los principios se respeten de manera apropiada. Y mediante el Pacto Verde y las estrategias relacionadas, creo que lo más importante es poner a la biodiversidad en el centro de este pacto verde y de todas las acciones eh, simplemente para ser breve creo que tenemos que poner no solo el dinero donde ponemos nuestras palabras sino también nuestras acciones donde ponemos nuestras palabras tenemos que asegurarnos de que las leyes no solo se adopten sino también de que se implementen y aquí me voy a detener y luego estaré feliz de responder cualquier respuesta de pregunta que puedan tener muchas gracias Muchas gracias, Karin. Veo que usted defiende la biodiversidad porque tiene un, un cuadro detrás de usted que demuestra mucho cómo defiende la fauna. Muchas gracias por recordar los principios también. Ahora voy a darle la palabra a Terence Heidi. Que es asesor del programa de pequeñas donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD. Muchas gracias, Michelle, por esta invitación para presentar hoy. Soy de la, entonces de la Fundación de la Naturaleza. Voy a pasar al inglés. Después de tres horas y media de presentaciones, diría que es bastante difícil decir algo que no se haya dicho todavía, pero voy a hacer lo posible para decir algo nuevo. Y voy a comentarles sobre nuestro programa de pequeñas donaciones. Escuchamos, como dijo Karin, lo importante del informe eh, del 2020 sobre la evaluación de la situación mundial. Y lo importante que son las perspectivas de aquí a largo plazo, el tema de los servicios de biodiversidad y los ecosistemas, el principio y la trayectoria de que hay que repartir las tierras, que los humanos pueden coexistir con la biodiversidad teniendo ecosistemas heterogéneos. O sea, es algo que se ha enfatizado mucho en este informe. Y el año pasado el PNUD lanzó un informe. Sobre el desarrollo humano y el antropocenio. Y se dice que los humanos son una fuerza eh, de, de cara al futuro, de, de cara al desarrollo, pero las soluciones basadas en la naturaleza aún no se han definido del todo. Lo que hay que definir son nuevas métricas y también hay que tener una debida gobernanza para asegurarse de que las acciones referidas a estas soluciones se apliquen de manera correcta y equitativa, lo cual incluye eh, una debida diligencia que varios han mencionado ya. El nivel de urgencia aumenta y el último viernes vimos que el Consejo de Derechos Humanos aprobó los derechos humanos para un medio ambiente saludable. Esto dirigido por un grupo de gobiernos con el apoyo del eh, relator especial. Y ayer hubo una carta de 125 ONGs y otros grupos interesados solicitando la perspectiva de derechos humanos. Eh, solicitando que la perspectiva de derechos humanos sea eh, incluida plenamente en el nuevo marco que se está mm, discutiendo esta semana. Otros oradores también han hablado sobre el tema del lavado verde o famoso greenwashing. Y el aumento repentino de todos los que se ocupan del mercado financiero sobre las finanzas sostenibles y los marcos sobre el clima, el relativo a la divulgación financiera natural, de inversiones naturales y otros. Y algunos de los actores de este espacio dicen que estos marcos tienen que, que tiene que haber una sinergia entre estos marcos, que tienen que estar más relacionados. Y hay tres métricas que son las que se ven en la pantalla como ESG, la medioambiental, la social y la de gobernanza. Hay más eh, acciones que se estén tomando en términos de la E, que es la de medio ambiente. Y la S y la G, que es lo social y la gobernanza. Creo que aún hay que desarrollarlas más, porque son dimensiones clave de los marcos de trabajo. Del lado del PNUD, las salvaguardas y el cumplimiento son algo en lo que se ha estado trabajando durante los últimos 10 años y el principio clave de no hacer daño se ha reflejado en los principios de las salvaguardas sociales y medioambientales en términos de las herramientas, de los procedimientos que tenemos. Tienen información en pantalla para ambos, que ahora no tenemos tiempo de detallar. Y el enfoque de este panel tiene que ver con la taxonomía de la UE. Y la referencia del 2021 tiene que ver con no, hacer, no realizar un daño significativo. Y cuando hablamos de daño significativo y que estamos dispuestos qué es lo que estamos dispuestos a, a compensar al hacer daño, es algo que eh, hay que considerar. Y por supuesto, el PNUD ve, mira tres pilares cuando habla de mitigación del cambio climático, adaptación, eh, bienestar de la biodiversidad y también de la humanidad. Esos son los tres pilares. Y Michelle, organizaron otro webinar hace un tiempo sobre el colonialismo verde. Y creo que la idea de áreas protegidas y conservadas... Es interesante, pero ha cambiado desde 1872. Los primeros 40 años eh, fueron sin una definición gubernamental. Y ahora lo que vemos en el contexto de la CDB, del CDB es que hay distintos, eh, distintas, eh, distintos enfoques, como el de conservación fortaleza, por ejemplo. Y los autores sugieren que las áreas protegidas son, eh, están bajo un enfoque de conservación fortaleza. Hay dos enfoques, eh, dos informes que se lanzaron este año, en 2021, sobre qué pueden hacer los gobiernos para ocuparse más de las áreas protegidas y conservadas. Eh, mi hermano del Congo también estuvo hablando de su trabajo allí. Otro informe. se preparó de la mano de 12 organizaciones que ven aquí en pantalla. Y aquí se ve un análisis de las tierras globales comparadas con las tierras de los pueblos indígenas y comunidades locales y las con, las eh, condiciones. El gráfico a la izquierda muestra que lo que estamos hablando es sumamente importante para reconocer estas tierras y por supuesto se nos ha brindado mucha información detallada sobre ellas. A la derecha se ven algunas de las situaciones en las que las áreas protegidas se superponen con eh, áreas tierras de pueblos indígenas y comunidades locales. Y esto tiene que ver con eh, mejoras que hay que hacer en los procesos de gobernanza. Hemos escuchado mucho sobre las normas del UICN, qué puede ser lo que está faltando. Hemos escuchado a nuestros hermanos y hermanas indígenas sobre la, hablar sobre la importancia de los valores y la cultura, no solo los valores eh, económicos asociados a la naturaleza, sino los culturales y los espirituales. Y otra agencia de la ONU, que hoy no está aquí, la UNESCO, ha estado promoviendo mucho el rol de la cultura en la Agenda 2030 de los ODS. Y el GF también ha estado viendo mucho eh, los valores que van a considerar en la próxima década. Y esta va a ser la última diapositiva. Este es una, un documento eh, que se presentó en el, para el Congreso del IUCN eh, del 2021, en realidad, que se realizó eh, ahora. La posibilidad que tiene que ver con aumentar el acceso directo al desarrollo y a la financiación relacionada con todo lo natural. Este programa de pequeñas donaciones incluye a unos 130 países y durante los últimos 30 años han recibido asistencia para respaldar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas en sus iniciativas. Y Rainforest UK dijo que solo hay un 1% de financiación para abordar el cambio climático. Eh, en realidad es menos de ahora, menos del 1%, pero si se pudiera incrementar al menos al 1%, esto permitiría seguramente canalizar el apoyo para aquellos que están en el terreno y que seguramente lo necesitan y necesitan trabajar con soluciones basadas en la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Terence. Me parece que usted ha recapitulado todos los informes que se han confeccionado. Ahora le voy a dar la palabra a Eva Meyerhofer, especialista senior en medio ambiente y biodiversidad del Banco Europeo de Inversiones. Entonces, ¿el Banco Europeo de Inversiones cómo realiza sus elecciones? Tiene la palabra Eva. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias por la invitación. También voy a pasar al inglés. Sabemos que las compras de grandes porciones de tierras han aumentado mucho, que eso hace que la naturaleza se considere una commodity y eh, que entra en muchas estrategias financieras. Las áreas más afectadas, ya sabemos cuáles son, son las tierras en las que hay pueblos indígenas y comunidades locales. Y esto afecta, por supuesto, a los bosques y a los humedales y otros. Entonces, el objetivo es implementar las soluciones basadas en la naturaleza para alcanzar los objetivos ambientales que tenemos. Porque el deterioro de la naturaleza no solo afecta la, el sustento de ciertas poblaciones, sino también todo lo que gira su alre alrededor de la naturaleza. Tenemos. Eh, ejemplos entonces de eh, acciones que ayudan a mejorar el, la situación de la naturaleza y sabemos que por supuesto al eh, de reducir el acaparamiento de tierra podemos en, eh, generar más oportunidades de conservación de biodiversidad. La idea es poder alcanzar los objetivos y poder respetar los derechos de, otra, de todas las poblaciones que viven allí. Todas las instituciones se están dando cuenta de que esto es importante y están formando acuerdos locales e internacionales y, por ejemplo, hay iniciativas de conservación para marcar áreas de comunidades locales y de pueblos indígenas que ahora son conservadas y se preservan, etc. Pero muchas veces hay debates muy complejos alrededor del acaparamiento de tierras, de la conservación del medio ambiente, etc. Y esto no permite alcanzar los objetivos. Hay fallos de gobernanza y muchas veces las in organizaciones internacionales no se sienten cómodas trabajando aquí porque hay un fa una falta de marcos normativos es por eso que las, las comunidades locales permiten eh, y, y los marcos locales permiten abordar más mejor esta situación. y siempre se requiere que se considere tanto a nivel nacional como local utilizar mejor las tierras tomando en cuenta todo un rango de factores económicos, sociales, políticos, etcétera. en kenia, por ejemplo, se ha fundado un un fideicomiso que lideran 39 organizaciones y ahí hay un marco regulatorio que permite regular las prácticas de uso de la tierra, mejorar los sistemas culturales alrededor de la biodiversidad y mejorar, por supuesto, el, 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 la conservación de la biodiversidad. Y esta es una gran oportunidad que el IDB ha estado, eh, en la que el IDB ha estado trabajando. Nuevas mmm, alianzas con organizaciones basadas en derechos humanos y también con organizaciones que apuntan al desarrollo toman un enfoque basado en derechos humanos y esta podría ser la oportunidad para alcanzar los objetivos que tenemos. Hay una crisis global de tierras y también de derechos humanos relacionadas con las tierras. Esto podría eh, significar que habría... Una oportunidad para mejor, más colaboración entre estas organizaciones. Pero esto qué significa que requiere? requiere una mejor planificación a nivel local e internacional? y tiene que haber mejores decisiones y con más informaciones más informadas alrededor del uso de la tierra. Esta planificación necesitará que se involucren muchos actores locales y también los conservacionistas. Tiene que haber más información y la información es bastante difícil de solicitar. Any lengthy process tends to put uh, development of types of projects uh, also. Um... También significa que relaciones como IEB y el sector privado van a eh, incidir en este proceso. Los estándares internacionales tienen que volver a examinarse especialmente. Con los requisitos de los enfoques, viendo los estándares de los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y de más población vulnerable. Hemos intentado, por eso, fortalecer eh, este espacio y esperamos que hayamos tratado algunas preocupaciones que teníamos aquí. Bajo la regla del de reglamento de taxonomía, con las salvaguardas mínimas es algo que todavía no se ha tratado y eso será el momento óptimo para asegurar que los pueblos de estas comunidades se respeten y no sean más subvertidos. El gobierno y sector privado necesitan eh, la guía eh, por parte de muchas partes que puedan incidir en todo ello. Por ejemplo se ha trabajado con el consejo ártico en el IAE en, en este sentido escuchando a todos ustedes sería algo que fijaría el trabajo hay que pagar hay que dar más atención al tema de conseguir lo que funciona mejor en los diferentes contextos y hasta qué modelo esto puede conseguir la de desarrollo y la conservación para las personas, especialmente los pueblos indígenas. Como dijo ya Bryce, evidentemente esto es difícil y no siempre es obvio cuando está uno sentado en Luxemburgo o en Washington DC. Evidentemente, es menos de un por ciento eh, de los recursos fue a asegurar este tipo de actividades... ...como por ejemplo... El ...asegurar las, el mantenimiento de las tierras... ...y sin embargo... ...nuestra arquitectura financiera... ...no es adecuada... ...para dar los recursos necesarios... ...para poder tratar el tema del cambio climático... ...para conseguir estas metas... ...como banco multilateral... ...vamos a incrementar nuestra, nuestra eh, financiación... Mediante una degeneración o el de, de los requisitos administrativos para facilitar las iniciativas privadas. Con eso, un mejor acceso a las finanzas por parte de estos detentores de derechos. También mecanismos con, junto con estos detentores de derechos para atraer los fondos a este tipo de grupos intentando de esta forma trabajar de forma más adecuada con ellos, con mecanismos financieros adecuados y con otros aliados. De esta forma seremos transparentes y podemos usar sistemas claros para medir los impactos. Las regulaciones de la Unión Europea, aplicable también a instituciones, por ejemplo al IEB, eso también es algo que puede decir en tema de la Quería eh, acabar diciendo que Diciendo que la mayor parte de la alta biodiversidad, el pueblo, los pueblos indígenas y comunidades locales en la gestión eh, de sus territorios es algo evidente y eso hay que reconocerlo y se tiene que apoyar. Lo que necesitamos es reconocer que los derechos de tendencia y de tierra colectivos son fundamental para esto. Lo voy a dejar aquí y le voy a dar la vuelta la palabra a Michelle. Gracias, Eva. Veo que hay una motivación del Banco Europeo de Desarrollo para ayudar a los pueblos indígenas. Le voy a dar la palabra a Elena para las preguntas y respuestas. Gracias, Michelle. Gracias a los intervinientes de la última mesa redonda. Vamos a presentar las preguntas y los resultados también de la encuesta que hicimos. No sé si alguien podrá mostrarnos esto. Si no tenemos acceso a esa diapositiva, quizá alguien del equipo técnico nos puede mostrar esto en la pantalla para que lo podamos ver bien clarito. O si no, vamos a empezar con las preguntas y luego ya, pues, cuando podamos verlo, pues, lo miramos más en detalle. Bueno, vamos a ver alguna de las preguntas eh, que tenemos aquí en la sección de preguntas. Y respuestas. Una pregunta para los eh, panelistas al final. La solución basada sobre la naturaleza y el CDN de los estados. ¿Cómo hacer para podamos de esa forma dar valor a las instituciones y estructuras tradicionales en este enfoque global de la solución fundada sobre la naturaleza? en eh, el momento en el que esos últimos se ven frecuentemente dados de lado. Evidentemente, es un tema creo que muy importante, basado en el tema de, de lo que hemos visto hoy. Entonces, vamos a ver quizá en el orden de los eh, intervinientes que hemos tenido para ver las respuestas. Sí, para asegurar la. Eso en las soluciones nacionales, nacionalmente detenidas, ¿verdad que sí? Es que no nos quedaba claro qué eran los CDNs. De acuerdo, sí, sí, sí. Algo que hay que ver claramente. Esto se ha incrementado. Muchas de ellas. Muchas de estas medidas también contribuyen a la mitigación en el, el tema de la sedición de del carbono. lo que hemos visto durante la, en la reunión de esta mañana sobre la COP15, parte 1, el presidente Macron anunció que el 30% del la, de apoyo la, de la eh, para la naturaleza iría a este capítulo, porque los flujos de inversión, estos famosos, estos CDN, son importantes, claramente. Bien, yo tengo aquí, evidentemente, eso evidentemente es algo que no parece ser, sí, no siempre evidente, a veces aquí hay que ver la importancia de todo esto. Y el segundo punto es para lo que hemos visto con el tema de los pueblos indígenas, eh, el Fondo Verde eh, para el Clima, con Joel Carly, la otra compañera, para, para las necesidades de una política para los pueblos indígenas, aprobada en 2018, y aquí creo que la fase siguiente sería el acceso a la financiación para los pueblos indígenas del Fondo Verde. Yo no trato de, con el tema de los CDNs, no son, son mis compañeros de clima los que tratan este tema, pero nosotros evidentemente buscamos soluciones basadas en la naturaleza en la gran parte de las adaptaciones, en estrategias y también eh, en el vínculo con, hay un vínculo ahí con, los, eh, con los CDNs eh, para intentar eh, adaptar estos CDNs y asegurar que están bien alineados, pero el vínculo con los pueblos indígenas es, no, no está existente. Y esto creo que es una oportunidad en COP26 de, de empezar a darnos cuenta de esto, de que este vínculo, esta relación, tiene que crearse con el apoyo de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. No, eh, sin ellos no seríamos capaces de alcanzar nuestras metas. Por eso, sí, efectivamente. Evidentemente los convenios de clima eh, están tratando este tema ahora y eso no, evidentemente quizá hasta el momento no lo han tenido en su radar. Gracias a los tres y creo que los resultados ya se pueden compartir ahora. Gracias. Quisiera primero mmm, comentar esto porque la participación parece que es más bien baja, quizá es algo de lo que hay que aprender para mejorar la herramienta, para, para asegurar de esa forma que podemos quizá motivar a más personas en esto. Dicho esto, en la pre pre pregunta, la respuesta quizá es algo, como decir, un poco... Medio, medio, podríamos decir, ¿verdad? Eh, quizás no sorprendente. Es interesante, o quizás si hubiera tenido quizá más tiempo, haberlo visto más en detalle, pero... En lo referente a la segunda pregunta, aquí no hay duda. La mayor parte de los eh, participantes han dicho que sí. Y por eso... Me gustaría preguntarle a Harry si puede decir si aquí hay eh, algún tipo de límites que mencionar en específico en esta materia. Gracias. Sí, este, yo estoy un poco eh, sorprendida que pidamos eh, que la Unión Europea sea quien haga este, esta, esta labor. Porque si miramos esto de forma global, la gran mayoría de los pueblos indígenas y las y comunidades locales e indígenas o indígenas no están en la Unión Europea. Yo vengo ahora de mi experiencia de las asociaciones eh, en el tema de la eh, biodiversidad, en las negociaciones que hemos tenido aquí. Y aquí, con las comunidades indígenas y esos grupos, pero esto es, no es la mayoría, no digo que no exista, no digo que no sea importante, ni mucho menos, pero comparado con fuera, esto es mucho menos importante. ¿Qué os quiero decir con esto? Que estas reglas, estos principios, todo esto, si lo vemos bajo eh, el marco del CDB, vemos el año 1993 estos artículos específicos tratando el tema de los pueblos indígenas y más locales también vemos que también aquí en las negociaciones hubo una serie de trabajos realizados y vemos aquí la importancia de los resultados es, probablemente es mucho más importante que si lo vemos con, comparado en la comparación con sus, con sus colegas con el CDB y estoy de acuerdo con Eva del de Banco de Inversión de que todo esto es importante. es una larga historia que quizá deberíamos resumir en breve, en unas pocas palabras. Es una relación personal quizá a esta cuestión y no puedo investigar más allá como así, como así, pero si creo que hay espacio para la Unión eh, No sé, no creo, no creo que haya más espacio para la Unión Europea. Eh, en nuestra parte, como parte, como es nuestro, nuestra, nuestra parte se, 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 se ciñe a de parte en, en el proceso global Pero quizá me equivoque, quizá venga como sorpresa, pero ya digo que es algo, es una es supraordinada y la Unión europea eh, siempre ha sido un precursor en muchos temas. Pero aquí creo que eh, estamos. Eh, muy, eh, ya, ya en el marco, trabajando en el marco de las relaciones nacionales, pero no quiero escribir nada. Por ejemplo, también estuve sorprendido ver aquellos resultados tan, tan, tan justos eh, respecto a la primera pregunta, pero evidentemente eh, quizá, eh, no sé, quizá tenga que ver con el hecho de que haya habido pocas personas que hayan participado en la encuesta, no lo sé. Sí, una vez más, quiero decir algo, teniendo en cuenta el tiempo, hay más preguntas en la sección de preguntas y respuestas, alguna que ha tratado varias veces sobre la cuestión muy importante, sobre la gobernanza de los estados. Más que seguir con el tema este, más tiempo si sí, quizá sería mejor que pudieran quizá eh, responder más en detalle por, el escrito, por el escrito. Y vamos a pedir quizá mejor ahora, Michel que haga la conclusión, porque ha sido esto muy largo y muy rico. Y sé que aquí hay muchas preguntas y muchos temas que se nos han quedado aquí en el tintero, que nos gusta reflexionar sobre ellas, pero los veces de esos eventos, evidentemente, es que siempre estamos muy limitados por el tiempo. Muchísimas gracias de todas formas a todos. Gracias, Eren, por haberme dado pie a, dar, a hacer la conclusión. En primer lugar, quería saber si Marta Elena está allí, porque quería participar en la conclusión conmigo. No sé si estará allí. Marc, ¿estás aquí? Creo que tiene una reunión para una negociación. Quería venir, pero no sé si finalmente llegará o no llegará. Marc, bien. Marco, entonces, de acuerdo. Señores, lo siento no haber estado físicamente con ustedes hoy aquí. La solución basada de la naturaleza es, y corresponde al status quo y existe ya en el, en, en el marco de todos los soluciones que estamos llevando a cabo. Eh, aquí la separación entre la naturaleza y la cultura y los derechos del hombre. Es un tema como el derecho de los pueblos indígenas incluido, que no tiene que ver aquí el tema de las prácticas tradicionales eh, de los pueblos indígenas. Eso es algo que es un tema que hay que tratar muy en detalle. Y la definición de la conservación de, puede llevar a una evicción de las comunidades en nombre de acciones climáticas. Desde luego, gracias a Michelle Ribasi y a las ONGs de DOCIP, FERN y Transparency Nacional por la organización de este evento. Este tipo de conferencias en el marco de la Unión Europea y del Consejo Europeo, eh, este tipo de reflexiones, fondos fundamentales: cuáles son los problemas, si se trata de resolver de lo que hablamos en las soluciones fundadas la cuáles son los efectos concretos de este proceso sobre el terreno y las formas de vida de los pueblos indígenas y la forma en la que percibimos. Eh, la relación con el medio ambiente y las soluciones definitivas pasan por los, los enfoques que pasan por respecto al derecho y se trata de tener resultados positivos y poner en práctica las políticas adecuadas que eh, pueden eh, evidentemente basarse en el consentimiento libre previo y dado el conocimiento de causa también conocido como informado. Eh, se trata de reforzar aquí la, la, el, la resiliencia de los pueblos indígenas y eh, las comunidades eh, eh, con respecto al cambio climático, tanto los pueblos indígenas como los locales en su territorio y la buena práctica de un proceso de, de reconocimiento o de consulta es fundamental para que este enfoque sea adecuado en las zonas locales y con la participación plena. Y la Unión Europea, evidentemente, tiene aquí también un papel fundamental de apoyo, de monitorización, de seguimiento en esos objetivos. Parece que la conexión no es muy buena ahora mismo. En cualquier caso, se trata de proteger a las poblaciones más vulnerables. Perdón por no estar físicamente con ustedes aquí hoy. Bueno, bueno, uh, ha dado una serie de, en esta grabación se ha dado una serie de elementos claves del, del debate. Bueno, yo quería dar las gracias a todo el equipo técnico que ha podido asegurar este seminario web. Ha sido muy variado. Ha habido muchos intervinientes y yo lo que eh, retengo de todo esto es que, por un lado, hace falta una definición con un marco más preciso que la, la definición que os he dado al principio. Esto eh, también lo ha dicho Karin Sauperger. Eh, hace falta una visión más holística, principios sociales, medioambientales una transparencia, producción de derechos humanos, promoción de la participación de los pueblos locales. Todos los principios eh, enunciados hace falta que estén integrados en la definición. Yo la cuestión que me planteo es quién va a hacer la evaluación. Es una primera cuestión que hemos puesto al principio, diciendo que hay que integrar las poblaciones locales. Y creo que habría que hacer un órgano de evaluación en el que estén integradas eh, estas, estas, eh, estas eh, comunidades y que el principio enunciado, el principio eh, que habrá que construir, sea evaluado de la forma más científica posible, pero integrando también los valores que ha enunciado Tegas del Penud donde encontramos los valores espirituales, culturales, y con la promoción de la tra tradición. Disculpen un momento, tengo aquí una serie de teléfonos que están sonando. Bien. Quizá se va a parar. Entonces, para mí eso es importante, ya digo. Luego, eh, el tema de qué es lo que puede hacer Europa. Yo me gustaría mencionar que a nivel europeo está la diligencia, la biodiligencia. Y el representante de Nestlé ha hablado de ello. Eso va a eh, obligar a las empresas a tener una actitud responsable. Y eso es muy importante porque todos los eslabones de la cadena eh, tendrán su responsabilidad respecto a las medidas sociales y medioambientales. Eh, me gustaría insistir en to que todos esos intercambios, aquí la biodiversidad es evidentemente un elemento fundamental, igual que la defensa del clima, porque son dos cosas que van cerca la una de la otra y hay que tener a las poblaciones indígenas, porque les aseguro que hace algunos años las poblaciones indígenas estaban puestas a parte, se hablaba de ellos, pero no con, tanto como ahora. Entonces, eso es gracias al, al, a la relación eh, que ahora permite que los eh, pueblos indígenas y pueblos locales formen parte de la biodiversidad y que haya una conciencia de ello. Y que de esa forma haya una conservación precisamente de todos esos ecosistemas. Entonces, eso es muy importante. Lo que también retengo yo de todo esto es que, y es Joseph el que ha hablado de esto, habría que dar valor a los centros tradicionales de los pueblos indígenas de la medida que permiten también la protección de los derechos y de los jóvenes dando valor precisamente a esos conocimientos tradicionales y eso permite a los jóvenes de disponer del valor de, de, donde, de sus orígenes, de dónde vienen, de sus eh, orígenes, ya digo. Eh, de esa forma ver, de esa forma por mediación de la Unión Europea podríamos hacer un programa donde pudiéramos dar valor a estos conocimientos tradicionales. Eh, a nivel del Banco Mundial se ha pedido también, eh, se ha hablado sobre el tema de la, la evaluación y la, y la supervisión de esos fondos, es decir, cómo se utilizan estos fondos, si se van, también van a, a ser canalizados a los pueblos indígenas y si las poblaciones indígenas de ellas mismas pueden utilizar estos fondos sobre el clima. Todo esto son pistas de trabajo y creo que es muy importante que no sea simplemente de palabras, o sea, palabras, sino que sean acciones concretas. Y lo último, hemos hecho muchos eventos sobre los pueblos indígenas y puedo decirles que si jamás hay un caso de alerta donde sea en el mundo, tengo eh, una. Una persona encargada de a tomar eh, nota de estas alertas, evidentemente eh, no encontramos la solución de milagro para estas cosas, pero si yo sé, si yo me entero de que el defensor o los defensores eh, de, del medio ambiente están en alerta y hay peligro de muerte, por ejemplo, porque eh, hay alertas de disfuncionamientos eh, o mal funcionamientos dentro de los ecosistemas donde, donde ellos viven, entonces, evidentemente, habrá que defenderles y. A nivel del Parlamento Europeo, vamos a crear una célula de alerta para ayudar a esta población indígena y a esa población local. Bueno, gracias a todos los intervinientes. Gracias por haber estado hoy aquí con toda esta discusión. Y ven ustedes ya que juntos, por relación a lo que va a pasar con la COP15 y la COP26 en Glasgow, hace falta que unamos nuestros esfuerzos. Para que haya una visión holística, pero sobre todo los, las herramientas para ser eh, eficientes, para ayudar a la población indígena y sobre todo desarrollar la biodiversidad en las zonas protegidas con esta visión no fortaleza, o sea, evitando la visión de la fortaleza, pero que esté en todos los sitios, a nivel de las zonas protegidas y en las zonas no protegidas, porque no podemos vivir si no tenemos todos los ecosistemas que forman parte de la vida y nosotros. Somos parte del ecosistema. Muchas gracias a todos y a todas. Y también a las ONGs que han participado con nosotros organizando este evento. Muchísimas gracias. Gracias también de nuestra parte. Sí, estoy aquí todavía. Y gracias a FERN, y gracias a Transparency Internacional, y gracias a DOCIP. Eh, sí, muchas conversaciones, muchas cosas interesantes. Michelle eh, y tu, 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 tu despacho, tu cine, han trabajado muy bien, trabajo muy interesante, muy activista. Y hemos apreciado enormemente este intercambio y esta colaboración. Gracias a todos. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós, Karim. Just a couple of points. We're going to clear all the attendees and then pretty much wrap up the session as well. Uh, on Facebook, the live stream has stopped. So that's all already up on Facebook, the event itself. Outside of that, uh, I'll have the questions and answers ready for you in about 15 to 20 minutes as well. In an email, as for the videos, that's gonna be probably sometime tomorrow as it's a bit of a longer upload. Okay, Marco, so um